Aló, chao. Ok, sì, beh, io ho le cuffie e sono a posto qui. Allora comincio a parlare, poi tocca a te parlare con il direttore, no? Con la società di televisione. Sì? Che avete già il legame? El nivel de Di participantes en internet fino a la qualche edición con minuto un fa pelotón e más adesso è numeroso y tutto más llamativo, bloccato e y en non ho esta primera niente. etapa que es de Allora è un 158 bordello. kilómetros que ha partido hace un Che ratito, hace un poi è par de horas, abbastanza en tipico. Sassamón y que llegará aquí a Melgar de Fernamental un poquito antes de lo previsto porque Sì. vienen volando los corredores Sì. del pelotón, sobre todo los siete escapados que están manteniendo un Bene, bonito duelo bene. con el resto del pelotón y sobre todo con los equipos que tienen Ecco. grandes sprinters en sus filas como son el Movistar, el Le Etix y el Sky 15:30, que están sì. intentando mantener esa escapada Ok, relativamente sì, controlada. Enseguida les contamos cómo va la vuelta. Lo ottimo, más importante de todo es empezar por el principio, benissimo, empezar por las presentaciones. Un año más estamos perfectamente acompañados. Nuestra escuadra también fantastico, tenemos a nuestros jefes de la filas. Los... ottimo, va bene, sì, ecco, esatto, ok, poi suppongo che ci Xavi, muy sarà buenas. una, Buenas tardes. beh, ho Bueno, visto empezamos, già le Isidro, prove por di una una vuelta sequenza que se di presume realmente interesante presentazione, quindi por el suppongo nivel, donde che hay ci sarà muchísima un minuto, expectación minuto e con trenta algunos de di los participantes presentazione de prima di. Campanillas y sobre Insomma, todo uso il senso por comune e lo poi, apasionante que siempre esta poi vuelta Burgos de vediamo pronóstico cosa esce incierto. fuori. Sí, Ok. siempre está abierta este año más, 13 equipos Pro Tour sobre los 21. Ecco. Hacía muchos años que no teníamos tanto nivel de Benissimo. participación y sobre Ottimo. todo la Ok. presencia del gran Beh, in Alberto bocca al lupo. Contador Velasco, no, Ok. ganador de Giro, de Grazie, Vuelta y Luca. sobre todo de Ciao, ciao, Tour. ciao. Pues bueno, hace que le haga a la carrera ser un poquito más grande si cabe dentro de lo que es. Y bueno, hay grandes corredores, salvo Contador, no están las superfiguras porque tenemos desgraciadamente para la Vuelta a Burgos, afortunadamente para el mundo del deporte, los Juegos Olímpicos ahí a 6 días de la prueba en ruta, pero por lo tanto vamos a disfrutar de una magnífica carrera que además, como siempre, el último día será cuando se resuelva todo, aunque la contrarreloj de mañana veremos ya muchas cosas. Una vuelta a Burgos apasionante, con esas lagunas de Neila, esa gran ascensión, esa última etapa, etapa reina que dicta sentencia, pero mañana también hay una crono, y por equipos, y de las bonitas, ¿eh? Mañana tenemos una crono muy bonita en el casco urbano de Burgos, por todo lo que va a ser el casco viejo, pasando por esas cinco puertas. Una crono que, como bien decía Isidro, va a poder empezar a marcar un poquito lo que puede ser el desenlace definitivo, dependiendo sobre todo de las diferencias que haya entre algunos equipos, porque recordemos, por ejemplo, el año pasado, la diferencia entre el primer equipo hasta Aná y el segundo y el tercero fueron 28 segundos y ello condicionó un poquito ya lo que fue el resto de carrera, ¿no? Mañana veremos a ver qué ocurre y si analizamos además la plantilla que traen sobre todo los principales equipos, vemos que más de la mitad del equipo son sobre todo especialistas contra el crono. Traen al típico escalador, traen al llegador, pero el resto grandes rodadores, especialistas contra el crono. Y entonces mañana veremos a ver qué puede ocurrir, pero sobre todo yo creo que también tenemos que ir pasito a pasito, día a día, porque hoy es una primera etapa, presumiblemente al sprint, pero vamos a ver también qué ocurre, ¿no? Es una vuelta esta, la del 2016, un poquito diferente a años anteriores. En lo que se refiere al recorrido, tenemos recorridos para todos. Tenemos recorridos para sprinter, para llegadores, para emboscadas. El final en el Alto de las Lagunas de Neila. Yo creo que es una vuelta muy atractiva, muy equilibrada en cuanto al recorrido. Y luego ya hablamos de participación. Pueden faltar algún nombre, pero a nivel de nombres, la verdad es que tenemos una magnífica participación. Y como decía Isidro, es la máxima participación de toda su historia desde el año 47, tanto de corredores como de equipos.
y la Vuelta a Burgos no solo es ciclismo y deporte, que también lo es, pero también es patrimonio, gastronomía, conocimiento de esos bellos parajes de la provincia de Burgos, y para eso tenemos a Javier. Y territorio, ya lo creo. Cuando vosotros habláis del Tour, hablamos de la madre de todas las vueltas, cuando el Tour, después de dos guerras mundiales, empieza a cobrar importancia social y deportiva, los franceses aprenden geografía. A través de los primeros mapas del Tour, del ciclismo, de una vuelta, se hizo geografía. Y volvemos a hacer geografía con un territorio como el burgalés, donde van a poder seguirnos los espectadores de la 8 en Televisión Castilla y León, los paisajes. Sin paisajes no habría ciclismo, aunque yo también estoy expectante, emocionado y sobrecogido por los nombres que hoy figuran en los carteles de la vuelta, por la importancia que ha cobrado este año. Nunca me habían dicho los compañeros que me envidiaban por venir a hacer de comentarista de territorio, de espacios, de gastronomía, de vinos, llevando la bandera de Burgos Alimenta, que es quien representa todo eso. Desde luego yo estoy expectante y emocionado, y cada año, amigo Israel y compañeros, un placer compartir con un triunvirato magnífico de periodistas deportivos, y algo se me quedará. Hoy estamos por el Camino de Santiago, ¿eh? Hoy estamos en esa lección de geografía que la Vuelta Ciclista, el único deporte que nos lo puede proporcionar, en el entorno de Amaya. Amaya es la Peña Amaya es la montaña sagrada, y en torno a ella hoy supongo que los compañeros del helicóptero nos van a trasladar las imágenes. No sé si estará Javier Cordero este año también, pero las imágenes son magníficas, porque a vuelo pájaro vamos a ver el Canal de Castilla en Vergara Fernamental, donde nos encontramos ahora mismo, el Camino de Santiago a su paso por Castrojeriz. Pasaremos por localidades donde el paisaje de montaña, cerealista y de viñedo se va a mezclar de nuevo la vuelta, y en especial en este caso hemos visto cómo esta mañana en Sasamón, Segisama, la antigua Segisama romana, estaba llena cuando salía la vuelta. Hemos comprobado cómo en Castrojeriz los peregrinos estaban pendientes, algunos de ellos se quedaban para ver incluso a sus paisanos que participaban en la vuelta. Yo creo que las cuatro villas que se denomina el entorno de Amaya, con unas infraestructuras turísticas, gastronómicas y culturales extraordinarias, incluso los últimos museos que se han ido incorporando a la oferta de las cuatro villas, justifican más que nada el que hoy pasen muchos paisanos la tarde viendo pasar la vuelta y comprobando el potencial monumental, paisajístico, cultural que tiene esta parte de la vuelta, esta primera etapa. Disfrutaremos del paisaje, disfrutaremos del patrimonio, de las localidades, de esas fantásticas imágenes aéreas que Javier además nos va a dar, esos pequeños detalles, ¿no? Esas pinceladas de patrimonio, de territorio, de esta zona de Burgos, de la zona oeste, de esta comarca de Odra-Pisuerga. Antes de despedir y hacer ese primer alto y entrar de lleno con la señal en directo de lo que está siendo esta primera etapa de la Vuelta a Burgos, Isidro, José Arturo, hoy a priori es una llegada prevista al sprint, hay una escapada, está controlada en los términos habituales, ¿no? De distancia en torno a los 2 minutos casi todo el rato, sí. Ha ido bajando poco a poco. Bueno, vuelta a subir ahora, la última referencia 2.05 en el kilómetro 91. Kilómetro 91 de etapa, así que están a punto de llegar a Castrojeriz, van con 5, 6, 7 minutos de adelanto respecto al horario previsto. Hoy es día para los sprinter, velocidad, y además esta zona siempre hay temor por el viento, pero eso hoy está respetando, ¿eh? A priori todo apunta que el desenlace definitivo tiene que ser a priori, ¿no? Tiene que ser una llegada masiva. El único problema o el principal inconveniente que nos podríamos encontrar puede ser el viento, pero hemos hecho el recorrido y lo que se ha podido comprobar es que desde la salida no pega nada de aire, por tanto todo apunta que vamos a ver un final masivo. Eso sí, hay una escapada de 7 corredores, muy jovencitos prácticamente la mayoría de ellos, el detalle, 3 de ellos debutan en la Vuelta a Ciclista Burgos como profesionales, pero hay un detalle importante, que son 7 corredores, ya es un número demasiado alto como para dejar ampliar mucho la diferencia, y de ahí que veamos que por detrás siempre están equipos importantes, está el Sky, está el Etis, está el Movistar, marca los 2 minutos, ese es el límite, no quieren dejarles que alcancen mayores diferencias precisamente por esa circunstancia, porque hoy previsible llegada masiva y son 7 corredores que en un mano a mano, en un momento difícil, podría complicarle mucho las cosas. 7 corredores en cabeza de cabeza, y entre ellos, ya que estamos, aprovechar que tenemos un representante del único equipo profesional que hay en Castilla y León, que es el Burgos BH, el equipo de Julián Andrés Izquierdo y Darío Hernández, el gallego Pablo Torres, que llega a esta Vuelta a Burgos con muchísimas ganas, ¿verdad, Isidro? Muy motivado de hacerlo muy bien en Guecho este pasado fin de semana, y que su idea es estar en todas, y de momento ya lo ha hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es una magnífica noticia el que Pablo Torres está ahí. Yo creo que el Burgos BH es un equipo que siempre la vuelta
pues lo intenta, este mete, bueno, esta mañana cuando estábamos con su director, con Darío, su director deportivo, por decirlo, después de Julio Andrés, pues estaban ya convencidos de que se tenía que meter sí o sí cualquier fuga que hubiese, y desde el principio han estado. Lo que sí creo que me ha sorprendido personalmente es que uno de sus hombres fuertes, como es Pablo Torres, sea el primero que se meta a la fuga. Pero bueno, ellos tienen que estar a todas y siempre nos va a prometer espectáculo y es de agradecer. Y Pablo Torres, que se da la circunstancia que el pasado día 31, precisamente en Guecho, también se metió a la fuga y fue sexto. O sea, que está en un gran momento de forma. Gran momento de forma y gran momento anímico. Es casi tan importante que te funcione la cabeza como que te funcionen las piernas. Vamos a hacer aquí el primer alto en el camino. Enseguida volvemos. Cinco minutos y comenzamos ya con la señal en directo de esta primera etapa de la Vuelta a Burgos, edición número 38, con salida en Sasamón y llegada en Melgar de Fernamental. Hasta ahora.
Well, ladies and gentlemen, welcome to an absolutely stunning and comparatively little-known area of northern Spain for Bike Channel's coverage of the 2016 classic Spanish stage race, first held in 1946. Recent winners include Alejandro Valverde, Samuel Sanchez, Purito Rodriguez, Dani... Sasamon to Melgar... Blue sky, 31 degrees C, and we're hoping that there's a bit of wind out on the roads there today. The knots and Muy buenas tardes desde Melgar de Fernamental, provincia de Burgos, en España, en Castilla y León, donde va a llegar la primera etapa de la Vuelta a Burgos 2016, edición número 38, primera etapa de esta ronda burgalesa de altísimo nivel, de gran participación en cuanto a calidad y cantidad, esta edición número 38, y en la primera etapa 158 kilómetros con salida en Sasamón y llegada en Melgar de Fernamental. Vamos a ver enseguida imágenes de esa salida esta misma mañana en esa localidad de Sasamón, en el control de firma, en la presentación de los equipos, que tenía lugar en torno a las 12 menos cuarto de la mañana, donde pasaban por ese podium, como decíamos, todos los equipos. Y hay que tener en cuenta sobre todo varios aspectos, tener en cuenta esta primera etapa donde la llegada será el sprint. Enseguida les ponemos en antecedentes cómo marcha ese transcurrir esas dos primeras horas de carrera. Van con un cierto adelanto respecto al horario previsto por la organización, unos 7-8 minutos, así que está prevista la llegada poco antes de las, o poco después, mejor dicho, de las 4:20 de la tarde. Hace calor, hace buen tiempo, 31 grados, despejado, no sopla el viento, y vamos a aprovechar a quienes nos van a ilustrar a lo largo de estos 5 días de grandísimo ciclismo en esta retransmisión de la Vuelta a Burgos. Por un lado tenemos a Isidro Revilla. Isidro, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. José Arturo Castro, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Javier Pérez Andrés. Javi, muy buenas. Muy buenas, buenas tardes. Vamos a ver imágenes de la salida en Sasamón, en esa fantástica localidad, Javier, donde... ¿Qué podemos disfrutar? ¿Qué podemos decir? Madre mía, pues Sasamón es decir mucho. Sasamón es hablar del medievo. Por cierto, que en medievo, uno de los últimos productos culturales que ha puesto en marcha la villa de Segisama, de Sasamón, se interpreta magníficamente bien por el espíritu didáctico que tiene la exposición, el interior de esa gran colegiata, casi catedral de Santa María la Real. Pues Sasamón tenía esta mañana la mejor pinta que puede tener una pequeña localidad que está esperando la vuelta, ciclista Burgos, está esperando a la vuelta, está esperando la fuerza que arrasa con todas las poblaciones, las gentes en las calles. Sasamón ha vuelto a sorprender a todos, supongo que muchos de los ciclistas que van a pasar por allí, que esta mañana han estado, porque han convivido, han visto lo bonito, la imagen extraordinaria que tiene la Santa María la Real, la iglesia, y sobre todo algunos han podido comprobar los alrededores, esa puerta que no va a ningún sitio, los restos de la única puerta que queda del arco de San Miguel. Bueno, pues Sasamón de nuevo, creo que hasta algunos han podido vislumbrar la cara o al menos la silueta del rostro de Saraguti, el genial escultor de Sasamón, que está en lo alto, donde se divisa una de las panorámicas más bonitas. Bueno, pues esto es la vuelta, está la vuelta ciclista, esta es la vuelta ciclista, es el territorio, es el escenario, este es la mejor guarnición que tiene el deporte más bonito, el deporte que toca más la intemperie y que además en la que participan todos. Cada año me sigo sorprendiendo cuando llegan el momento de hacer estos comentarios, cuando un deporte como el ciclismo puede perfectamente enseñar territorio, enseñar geografía y animar a muchos, no solamente a contemplar un deporte, sino a poder viajar después.
Veíamos en esas imágenes del inicio, pues uno de los hombres más buscados, más seguido, como ese Alberto Contador, que es sin duda protagonista en esta Vuelta a Burgos. Y vamos con los antecedentes. Isidro, cuéntanos estos siete escapados, estos siete corredores, donde tenemos equipos prácticamente variados y representados, sí, de todas las nacionalidades, que llevan ya un montón de kilómetros manteniendo ese pulso, aunque poco a poco parece que la tiranía del pelotón está haciendo que esas ventajas que han rondado los dos minutos vayan cayendo poco a poco según se va acercando la línea de meta. Sí, porque prácticamente desde que se daba el pistoletazo de salida, pues ya empezaron las hostilidades. En principio era John Hoestra del GIA el que empezaba, enseguida le cogían, saltaban otros, y al final pues son siete escapados: Nicolás Escus del Orica, Julien Irizar del Murías, Dries Van Gestel del Vlaanderen, Pablo Torres del Burgos BH, Jacques Van Rensburg, sudafricano del Dimension Data, Martin Tübel del Gian y Maxim Belkov, el hombre igual más conocido del equipo de Gattusia. Y están los siete escapados que en estos momentos, como ven, llevan poco más de un minuto y 19 segundos de ventaja cuando restan 52 kilómetros para llegar a la línea de meta. También hay que hablar del primer abandono, una caída del corredor holandés del Rompot Orange, Mar de Mar, mala suerte, ¿no? Sí, además con posible fractura de clavícula, lo cual es muy mala noticia para este corredor. Este ya veterano corredor holandés que prácticamente, si se confirma esa lesión, pues bueno, puede haber dicho adiós a lo que queda de temporada. Y vemos en el pelotón prácticamente desde el principio también tirando los hombres del Movistar, los hombres del Etix, los hombres del Sky, los hombres que cuentan con grandes bazas para lograr la victoria, José Arturo, al sprint. Sí, efectivamente, los equipos importantes, quizás los equipos que además vienen pensando en el futuro, vienen pensando en ganar esta Vuelta Ciclista a Burgos, están marcando el ritmo, no han dejado nunca que la diferencia sea superior a los 2 minutos y medio. Estamos hablando que tenemos un grupo de 7 corredores y por lo tanto es bastante complicado, cuando se produce una fuga de este calibre, dejar que la renta sea muy grande. Es decir, no podemos estar hablando de permitir una renta de 4 o 5 minutos porque luego cuesta muchísimo atraparles. Si tú les mantienes una renta de 2 minutos y medio, ocurre lo que vemos ahora, que estamos a 50 kilómetros de meta, ellos por delante van tranquilitos, el grupo va tranquilito y la diferencia siempre son esos 2 minutos, que en cualquier momento permite al pelotón darles caza y luego apostar por lo que hoy se prevé, que es el sprint masivo. Pues esa es la gran apuesta de todos los especialistas, llegada al sprint. Ahí vemos a Martin Tusbel del corredor del Gian, y ese es el gallego Pablo Torres del Burgos BH, que lo hizo realmente bien el pasado fin de semana en el circuito de Guecho, donde fue sexto, fue vencedor de la clasificación de las metas volantes. Ya vemos también a Schulz, está junto a ellos el corredor Jacques Van Rensburg, el sudafricano del Dimension Data. Hay que recordar que el perfil, Isidro, es completamente llano. Esta zona de la provincia de Burgos es característica por soplar el viento, lo mismo en invierno que en verano, que en otoño, que en primavera, pero hoy el dios Eolo parece que está respetando, y ese gran peligro, esa tensión que había desde un principio por los posibles abanicos, se ha ido disipando, ¿no?, según iban pasando los kilómetros. Sí, no ha soplado el viento, con lo cual pues la posibilidad de abanicos pues ha quedado reducida a la nada. Eso significa que también pueden controlar bastante mejor los equipos de los sprinters. Como bien habéis comentado, pues se han dejado ahí madurando, les han mantenido todo el tiempo a esos 2 minutos, la máxima diferencia ha estado en torno a los 2 minutos y medio, y eso significa que, bueno, pues que la previsión que es llegar al sprint, salvo que haya sorpresa monumental, pues se va a producir. Y eso que, bueno, que también comentábamos, que es un equipo, todos los equipos están llenos de contrarrelojistas, y eso hace que puedan controlar muy bien la carrera, y entre ellos uno de esos mejores es uno de los escapados, Maxim Belkov, que este año ha sido subcampeón en Rusia en contrarreloj y tercero en ruta o viceversa. Y por tanto, bueno, yo creo que es un, tal y como están las competiciones de los equipos, es muy fácil para ellos controlar el pelotón. Y que en su día, además, recordemos, Maxim Belkov, ya veterano, tiene 31 años, se imponía en una etapa del Giro de Italia en el año 2013, ¿no? Quizás el hombre más importante, el hombre de referencia, porque hay un detalle muy significativo, y es que de esos 7 corredores, 3 de esos que están participando ahora mismo en esta escapada son estallares, es decir, son becarios, son corredores que han debutado con esos equipos y que debutan como profesionales aquí en la Vuelta Ciclista Burgos. Por tanto, 3 de esos corredores ahora mismo que están en la escapada, como decimos, son becarios. Vaya pinta que lleva ahí el corredor del Sky, ¿eh? Ahí ha tenido... Sí, una buena caída. Madre mía, tiene el maillot y el culot. Sí, bueno, no hemos visto la caída de Mar de Mar,
pero seguramente habrá sido una caída donde estarían implicados varios corredores y por lo tanto, pues entre ellos estaría este corredor del Sky. Debemos, con esas heridas de guerra pronto empezamos. Pues sí, la verdad que sí, pronto empezamos. Nunca se sabe dónde está el peligro. No, y además se da la circunstancia curiosa que parece que el Sky no tiene mucha fortuna en la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos, porque recordemos que hace unas ediciones, la última vez que estuvieron presentes aquí en Burgos, que fue en el año 2013, en aquella primera etapa también hubo una caída más allá de Ibeas, de una población muy cerquita de la capital burgalesa. Se cayeron precisamente tres corredores del Sky y los tres tuvieron que abandonar. Se cayó Boswell, se cayó Dubrovsky, que era uno de los hombres importantes de su equipo. Entonces parece ser que el Sky no tiene mucha fortuna en lo que es la primera jornada de la Vuelta Ciclista a Burgos. Ahí vemos a Alberto Contador bien protegido ahí en la zona media del grupo. Hablábamos de los escapados. José Arturo, tenemos más datos, ¿no?, de esos siete valientes en la jornada de hoy. Sí, quizá lo que te comentaba, ¿no? El dato curioso es que tres de ellos son estalleres, es decir, son becarios. Y luego el corredor más conocido es Maxime Belkov, con esa victoria que tuvo en el año 2013 en el Giro de Italia. También tenemos un corredor del equipo de casa, del Burgos BH, Pablo Betorre. Pablo Torres, un corredor ya veterano, 28 años, con muchas temporadas, un hombre habitual a las escapadas, que ya se escapó en Guecho el pasado domingo, que además subió al podio y fue sexto. Y luego también tenemos, dentro de esos corredores jóvenes, corredores noveles, el hombre que ahora mismo está tirando en cabeza del equipo Euskadi Murias, Julen Irizar, que es un hombre que fichó pues la semana pasada, que participó ya en una carrera como profesional en Guecho, que aquí podemos decir que realmente debuta a lo grande. Es su bautismo. Sí, es un corredor guipuzcoano de Nación Vergara en el año 95 y que bueno, la verdad es que en el campo amateur lo había hecho muy bien. Quiero recordar que se impuso este año en una etapa de la Vuelta a Castellón, también ganaba una etapa de la Vuelta a Segovia, ha sido un hombre de relevancia y bueno, pues el Euskadi Murias ha decidido incorporar a dos nuevos corredores, uno de ellos está en Portugal y el otro le tenemos aquí debutando y además de qué manera, dejándose ver. Se están entendiendo bastante bien, ¿eh? Sí, la verdad es que el entendimiento ha sido muy bueno. En principio, pues es una escapada que a todos les viene bien. Se dejan ver, van por delante, todos los equipos de estos corredores atrás no tienen que trabajar. Y bueno, pues por ejemplo hay un detalle importante, como tenemos a Jad van Resun, un corredor que en su día fue campeón de Sudáfrica, el año pasado precisamente, y ahí está su equipo. Y que algo conocerá estas carreteras, porque en el 2011 formaba parte de la plantilla del equipo de Burgos. Y su equipo, en principio, también viene con un gran sprinter como es Sbaraglia, por tanto, ellos van por delante y ya sabemos que su equipo puede estar tranquilito detrás, no tiene que mostrar sus caras como está haciendo Movistar con Sutherland, que es el hombre que está marcando el ritmo, también están en su momento, Etis, que también tiene ahí corredores rápidos, como puede ser Gianni Messman, en fin, también se da esa circunstancia. Primero, el primer factor que te dejas ver, como puede significar para equipos modestos, como puede ser el Burgos, y otros equipos ya de la máxima categoría, el que mete su nombre por delante para evitar que tengan que trabajar el resto de compañeros por detrás. Esta edición número 38 de la Vuelta a Burgos, que es una edición histórica en lo que se refiere a la participación en este año 2016, con 162 corredores, un pelotón Isidro, José Arturo, amplio y además plagado de equipos del más alto nivel, un hecho que también ha provocado que se haya aumentado en los últimos meses, ¿no?, la expectación por esta ronda burgalesa ubicada, como siempre, justo después del Tour y antes de la Vuelta a España. Hombre, si me permites, yo daría un dato que es más que significativo, ¿no? La Vuelta Ciclista a Burgos tiene 38 ediciones, se corría la primera vez en el año 46, la siguiente en el año 47 y a partir de ahí había un parón muy grande hasta el año 81, pues desde entonces esta es la máxima participación tanto de corredores como equipos. Estamos hablando de un total de 21 equipos y de 162 corredores, lo cual estamos hablando de un pelotón muy grande, un pelotón muy cercano al que podemos ver en grandes vueltas tipo Tour, vueltas importantes hasta aquí en el panorama nacional, como puede ser la Vuelta Ciclista a Cataluña o la Vuelta al País Vasco. Y bueno, pues estamos hablando, como te digo, de 162 corredores, 21 equipos, de ellos 13 pertenecen a la máxima categoría, 6 pertenecen a la segunda categoría, son continental profesional, y tan solo dos, precisamente los dos españoles, son los que pertenecen a lo que sería la tercera categoría, ¿no?, la categoría continental. Y el detalle significativo es que la vez que más cercana la Vuelta Ciclista a Burgos ha estado a esta participación fue en el año 2012 y en el año 2010, también en el 2008, donde participaron, y hablábamos de una cantidad importante, 18 equipos. Bueno, aquí es el ordenador de José Arturo, cómo funciona. Yo creo que bueno, está claro, ¿no? Cuando vienen
13 equipos Pro Tour que vienen además del Tour, aunque no te hará que ver la palabra, pues hace que el nivel de la vuelta sea grande. Pues bueno, aparte de Alberto Contador, pues igual todos les gustaría ver, pues tener aquí a un Froome, etcétera, a un Purito, a un Alejandro Valverde, etcétera. Pero bueno, que han venido muchos años. Que han venido durante muchos años. Valverde, de hecho, ha ganado la Vuelta a Burgos en varias ocasiones. Pero el tema de estar en los Juegos Olímpicos, pues bueno, no ha mermado. Yo tengo que era un poquito el miedo que había en la organización de la Vuelta a Burgos de que mermase mucho las Olimpiadas. De ellos recordamos, ¿no?, una etapa que acaba en las Lagunas de Nailer, cuando en el 2008 Samuel Sánchez ganaba la medalla de oro y era la etapa reina de la Vuelta a Burgos. Pues bueno, no se ha resentido, sino todo lo contrario, sino que ha mejorado su participación. Y eso para los amantes del ciclismo pues nos gusta mucho, porque vamos a ver una vuelta súper abierta donde vamos a ver emoción, yo creo que hasta el último metro, en el último día de la etapa de las Lagunas de Neila. Yo la calificaría como una vuelta de hombres, ¿no? O sea, porque tenemos magníficos corredores que están en grandes equipos y que quizá en equipos inferiores podrían ser los líderes, pero ellos tienen que hacer su trabajo, y muchas veces les hemos visto trabajando en las grandes vueltas pues para sus líderes, para Valverde, para Froome, etcétera, ¿no? Para Nibali. Entonces se encuentra que ya en aquí una Vuelta Ciclista a Burgos esas grandes figuras están en los Juegos Olímpicos, porque hay que decir que el próximo, creo que es el día 6, ¿no?, el próximo sábado es la carrera en línea de los Juegos Olímpicos, y aquí pues no vienen esos grandes nombres, pero sí que tenemos grandísimos nombres y la participación es de auténtico lujo, ¿eh? Además hay que tener en cuenta que, como dices, no están los primeros espadas, ¿no?, porque lógicamente están en esos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, pero sí que es cierto que sí que están los subalternos que tienen ganas de ser primeros espadas y muchas veces no tienen oportunidad de demostrarlo, ¿no? Sí, es lo que pasa, ¿no? Lo hemos podido ver, que hay un corredor, por ejemplo, como Michele Scarponi. Michele Scarponi en su día, recordemos, fue ganador del Giro de Italia, además con la ayuda de Vincenzo Nibali. Luego se cambiaron las tornas y Vincenzo Nibali fichó precisamente a Michele Scarponi para que le ayudara a ganar el Giro y le ayudara a ganar el Tour. En este caso, Vincenzo Nibali está en los Juegos Olímpicos, pues una magnífica oportunidad para un Michele Scarponi, que precisamente el año pasado fue segundo, ¿no? Perdía por 2 segundos, perdió la vuelta respecto a su compañero de equipo, Rein Taramae. Pero bueno, estoy hablando, por ejemplo, de Michele Scarponi, pero podemos hablar también de un conjunto como el Katusha, que tiene a gente como Sachevis, ¿no? Alexis Sachevis, que bueno, pues es también un grandísimo corredor que viene aquí. El Movistar tiene una grandísima plantilla. En fin, puede faltar quizá para el público más menos entendido lo que es ciclismo, dije, es que no viene tal figura, pero es que si vas analizando es mucho mejor que para una vuelta como Burgos te vengan equipazos, realmente equipazos, que no la típica figura con un equipo que luego no va a ningún sitio. Yo creo que tenemos que estar muy contentos y muy orgullosos del trabajo que ha realizado la Vuelta Ciclista Burgos, la organización, para poder contar con una carrera como esta, y estamos hablando de lo mejorcito ahora mismo del ciclismo a nivel internacional aquí, en estas tierras burgalesas. La creme de la creme, veíamos, era Van Poppen, el que se ha caído, que es uno de los grandes favoritos. Uno de los grandes favoritos para la etapa de hoy, pues uno de los sprinters más puros que hay en este pelotón de la Vuelta de Ciclista Burgos. Por lo tanto, muy mala noticia para el Sky, y bueno, por algo pues no veíamos al Sky las primeras unidades del pelotón intentando dominar la carrera. Bueno, por eso abre, pues sobre todo para Letis con Mersan, al Nipo Binofantani con Rosu, con Ball, para poder controlar más la carrera. Pero la verdad es que si nunca gusta una caída dentro de los hombres de pelotón, cuando encima es alguien de los importantes, y Dani Van Poppel, que por cierto anecdótico, creo que está su padre también director, Jean-Paul Van Poppel, sí, en la vuelta, pues bueno, nos entristece un poquito más. De casta le viene al galgo, ¿eh? Sí, efectivamente, estamos hablando de un Dani Van Poppel que el año pasado ganaba una etapa. Yo creo que además, sorprendentemente a todos, nos sorprendía cuando ganaba una etapa de la Vuelta Ciclista a España, porque sabíamos de su velocidad, pero aquella etapa se atrevió y fue un auténtico espectáculo. Y de casta le viene al galgo. Es hijo de aquel corredor mítico holandés, Jean-Paul Van Poppel, de los años 80 y 90, un hombre que tuvo casi 100 victorias como profesional, que corrió en equipos como el Super Conflex, como en el Panasonic, como también corrió en el Festina, incluso corriendo en el Festina estuvo presente en una Vuelta Ciclista a Burgos también, Jean-Paul Van Poppel. En fin, era un grandísimo corredor. En aquella época teníamos Matthew Hermas, había corredores muy rápidos, y bueno, pues Jean-Paul Van Poppel dominaba, y su hijo, pues ya vemos también otro especialista en llegadas.
Me da casi no sé qué el interrumpir todo ese relato, la enumeración de personajes, de protagonistas, de ciclistas, de deportistas que participan en la Vuelta, introduciendo algún nombre propio como el de Ángel Pardo. Ángel Pardo fue el que nos deleitó a muchas generaciones en nuestra niñez, el creador del Capitán Trueno. Bueno, pues el Capitán Trueno tiene en Fabulantis una exposición magnífica en Villadiego, donde está pasando la Vuelta en estos momentos, y todos podrán disfrutar no solamente de ver pasar a los ciclistas, sino después acercarse a ese lugar donde los niños pueden recrearse en el cómic, en los dibujos y en la figura del Capitán Trueno y conocer quién fue Ángel Pardo. Por cierto, que no siempre recurro, cuando pasamos por Villadiego, recurro a esa lápida, a ese texto que está escrito en ese doble plaza porticada que tiene la localidad de Villadiego, hoy ciclista como la que más, porque no me canso de leer esos textos que recuerdan a los que allí aparcan el pasado no muy lejano de esa misma plaza, cuando dicen: medita con humildad cuando aquí aparques el coche, si en destreza haces derroche y alarde en velocidad, modera tu vanidad. Y sírvate de consuelo que sobre este mismo suelo, cuando llegaba a esta villa con el cordel a esa anilla, ataba el burro tu abuelo. Qué bonito recuerdo de la plaza, con un carácter de mercado, de capital, de comarca. Y solamente recordar que estamos en la localidad de Melgar de Ferramental, que es localidad burgalesa, que forma parte de esos tres tramos ramales del Canal de Castilla. Bueno, pues la parte burgalesa, y con una peculiaridad: el archifamosísimo acueducto de Abanades, que el Canal de Castilla pasa por encima del río, y además hay un barco que donde se hace una travesía magnífica por este tramo del Canal de Castilla. Y no olvidemos que Pisoraca es el nombre que tiene también dentro del proyecto de las cuatro villas de Amaya, de ese universo Amaya que estamos viviendo, que vamos a vivir durante toda la jornada de la Vuelta de hoy. Pues en Pisoraca se muestra a niños y mayores el origen de la pesca, todo lo vinculado a este deporte y la importancia en la naturaleza que tiene. Pisoraca y Fabulantis en Villadiego, Medievum en Sasamón, son los argumentos más interesantes, que se unen, por supuesto, en Castro Geriza y Jacobus, donde hay una magnífica exposición sobre el Camino de Santiago. Desde luego, las cuatro villas de Amaya se convierten en un itinerario magnífico para una vuelta, una etapa, la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos, donde estamos disfrutando muchísimo, no solamente con las evoluciones de la carrera, sino con los paisajes y con las localidades por las que está pasando, donde vemos a la población, donde vemos al común, donde vemos a la sociedad civil pegada a las barras y a todo el entramado que supone, esperando que pasen los ciclistas. Qué bonito Israel, Isidro y José Arturo, qué bonito es este deporte, que se hace a la intemperie, que es gratis y que lo podemos disfrutar todos, mayores y niños, y además peregrinos, muchos de ellos en esta parte de Burgos. Y ahí vemos a los siete escapados: Asuls, Airízar, Van Gestel, Torres, Van Resburg, Tuzbel y Belkov, que están entrando en la localidad de Melgar de Ferramental, donde hacen un paso en estos momentos, en esa curva, y luego darán una vuelta, un giro, y la meta está precisamente delante, es decir, que volverán a esta misma situación y a esta misma localidad. Y ahí vemos a los siete escapados entrando en Melgar de Ferramental, en concreto a 40 kilómetros de la línea de meta, después de 118 de carrera, y será Melgar donde giren de nuevo a la derecha por la Nacional 120 rumbo a Padilla de Abajo, Villa Sandino, Villa Silos, Castro Geriz, Castrillo, Motajudíos, Arenilla de Río Pisuerga, para terminar de nuevo aquí en Melgar de Ferramental. Ahí vemos a los siete valientes, y hay ya muchísimo público a estas horas de la tarde presenciando el paso en esa curva, ese giro a la derecha, en dirección, como decíamos, a esas localidades que van a ver pasar primero a los escapados y después a esa serpiente multicolor en ese circuito, por decirlo de alguna manera, de ida y vuelta, que regresará de nuevo aquí a Melgar, donde está ubicada la línea de meta, después de recorrer 158 kilómetros. Que luego, una vez que vuelvan, ya no darán ese giro que les acabamos de ver hacer, sino ni mucho menos, ya tirarán recto y 100 metritos más adelante se van a encontrar con lo que es la línea de llegada, y bueno, pues van a afrontar esa última vuelta, ese último bucle. Y como les vemos, la diferencia que sigue mantenida ahí entre un minuto y medio, minuto 40, y por detrás, que el pelotón pues se lo está tomando con notable calma, en principio dejándose querer, ¿no? Aprovechando también el buen factor climatológico, porque estamos hablando de que hoy en Burgos hace una temperatura muy agradable, casi por encima de los 30 grados, pero 32 grados, lo cual se agradece cuando estamos hablando... Para los burgaleses la temperatura extrema. Bueno, pero cuando casi, está... Casi.
cuando estamos hablando de que en otras partes del territorio nacional hoy podíamos llegar a los 40 grados. La verdad es que 32 grados aquí en Burgos hoy se disfrutan, y para la práctica del deporte, para la práctica del ciclismo, pues es una temperatura más que agradable. Y ahí vemos al pelotón que en este preciso instante va a llegar a ese lugar donde veíamos, en esa línea de meta prácticamente, ese giro a la izquierda de sus imágenes, a la derecha. Sí, y es precisamente el Movistar con el australiana, con Rory Sutherland, el que está marcando el ritmo, pero sí que se puede observar que tampoco es un ritmo alto, porque están ocupando lo que es el ancho de la calzada. Y qué bonito también poder disfrutar de un pelotón de prácticamente 170 unidades. Un señor pelotón. Y es que lo que decimos, cuando tienes un buen pelotón, cuando tienes un gran pelotón, cuando tienes un pelotón, estamos ya hablando de carreras importantes. Y la Vuelta Ciclista a Burgos este año ha trabajado muchísimo por obtener pues esta cifra de equipos, esta cifra de corredores. Y en fin, pues yo creo que es un auténtico placer y un privilegio en este caso para la afición burgalesa, la afición de Castilla y León, disfrutar de este pelotón en una cita ya tradicional, siempre a principio de verano, esta Vuelta Ciclista a Burgos, que recordemos lleva ya 38 ediciones. Que es mucho, mucho camino recorrido, José Arturo Isidro, porque lamentablemente en los últimos años hemos visto como muchas pruebas han ido desapareciendo del calendario, luego vuelven a aparecer, vuelven a desaparecer, faltando continuidad. Se quedan en pruebas de un día y tienes la Vuelta a Murcia, ¿no? Que se quedan en un día, Madrid se quedó en un día, luego recuperó, Valencia parece que todavía mantiene, aumenta un poquito, Aragón en su día desapareció, Asturias también era 5 días, ahora mantienen por lo menos un fin de semana, ¿no? La verdad es que no es muy, muy amplio lo que es el calendario español, el calendario de ciclismo español, pero por lo menos contamos con ese calendario y podemos nosotros sentirnos orgullosos de que la Vuelta Ciclista a Burgos sigue manteniendo esos 5 días y sigue estando con esa clasificación de 2HC, en lo que sería una clasificación muy alta, justo por detrás de lo que son las tres grandes vueltas y por detrás de lo que son las carreras UCI World Tour, que recordemos que en territorio nacional solo tenemos dos, como carreras de varios días, como son la Vuelta al País Vasco y la Isulia, la Vuelta al País Vasco. Perdón, la Vuelta al País Vasco y la Vuelta a Cataluña. La Vuelta a Cataluña. Y esa es una de las aspiraciones, intentar colocar a la Vuelta a Burgos en ese top. Sí, ser la tercera, prueba de World Tour, aparte de la Vuelta a España. Y bueno, pues yo creo que se ha dado un buen paso con la participación. Yo creo que la organización de la Vuelta a Burgos lleva, no sé, iba a decir una década, pero yo creo que son bastantes más años siendo un referente, por ejemplo, en seguridad. Ya desde que estaba Tito Moreno, sí, ya marcaba. Es un espejo donde, por ejemplo, la Vuelta a España se fija mucho en materia de seguridad. Seguridad en ruta. Esa seguridad en ruta, con Marijuán, el jefe de seguridad, que además también está en la Vuelta a España. Exacto, es que quizá habría que recalcar esto, ¿no? Que el que ha sido toda la vida el jefe de seguridad de la Vuelta Ciclista a Burgos, que era una vuelta que todos los equipos alababan por su seguridad, ahora es el jefe de seguridad de la Vuelta Ciclista a España. Eso es un detalle. El regulador de la Vuelta Ciclista a España, que es el regulador de la Vuelta Ciclista a Burgos, Mariano Palacios, que es también juez nacional especial, es burgalés. Entonces, Burgos ha contado con él, por lo que sea, ¿no? Quizá por suerte o por saber hacer, desde el principio ha contado con personas muy importantes, personas que abogan por la seguridad, como pueden ser los dos hombres que acabamos de hablar, y su trabajo se ha visto reflejado en la Ronda Castellana, y de ahí luego han tenido pues su repercusión en la Vuelta Ciclista a España. Y es unido también en los últimos años a hacer trazados atractivos, ¿no? Diversos. Es cierto que hay una etapa tradicional, ¿no? Como es la etapa reina en las Lagunas de Neila, que es un poco la que marca las diferencias. Y como está en Francia, pues el Tour tiene mucha más variedad, pero cuando falta el Tourmalet o falta el PDV, falta algo. En España, pues con los lagos de Covadonga, con el Angliru, pues aquí está Neila, y es un poco, pero luego, pues bueno, con carreras con contrarrelojes por equipos, por ciudad, como lo veremos mañana en la ciudad de Burgos. Finales muy nerviosos. Finales muy nerviosos con pequeños saltos, muy copiado del Giro de Italia en su día. Etapas tampoco no muy largas, de 140 a 150. Luego el que los ciclistas, por ejemplo, que les gusta mucho el poder, que parece una perorrollada, pero es una realidad, el estar como una pequeña concentración, porque son 5 o 6 noches siempre en el mismo hotel, pues bueno, pues les hace que puedan aspirar y a que los equipos les guste venir aquí, puedan, decía Jonas Naciones a Guillén, el director de la Vuelta a España, que Burgos, que no tenía que pensar en ser una pequeña Dauphiné, ¿no?, como es la prueba francesa de cara al Tour, pero bueno, a mí tampoco me parece tan mal, porque eso significa el garantizarte siempre una buena participación,
de cara a la gran Vuelta Española, que es la Vuelta a España. Por lo tanto, yo creo que la Vuelta a Burgos tiene pues muchas papeletas para poder poder conseguir ese ascenso de categoría a las pruebas UCI World Tour. Y esta edición, que además está siendo observada por lupa, porque tenemos observadores de la Unión Ciclista Internacional que han venido precisamente pues a tomar buena nota de cómo se trabaja en Burgos, a hacer sus valoraciones, porque recordemos, a final de temporada va a cambiar el calendario y va a haber un calendario nuevo, y ahí es donde se van a decir qué carreras van a integrar lo que va a ser la máxima categoría, el World Tour, a partir del año que viene, ¿no? Y entonces, pues, Burgos está optando. También hay un detalle significativo que aclara mucho también cómo es la UCI, ¿no? El detalle es que para que Burgos pueda participar en esa candidatura, ¿no?, para presentar la candidatura, Burgos tuvo que abonar 10.000 euros. O sea, directamente a la UCI dijeron, venga, si queréis que os leamos los papeles, si queréis que miremos eso, tenéis 10.000 euros. 10.000 euros que hubo que ganar por delante, que 10.000 euros que en principio son a fondo perdido. Pero bueno, yo creo que merece la pena si luego el objetivo se logra, que es ser una de las mejores carreras ya reconocidas y dentro del calendario, del supercalendario de UCI World Tour. Poco más de un minuto para los escapados, 32 kilómetros en la localidad de Padilla de Abajo. Veíamos los cereales ya cosechados. Y esas magníficas imágenes desde el helicóptero, que supongo que será Javier Cordero quien le pilote en este momento. No perdemos esa estampa cerealista de esta parte de Burgos, una año bueno para los cereales, aunque hay de todo, pero ese es el paisaje, eso es lo bonito, eso es lo que forma parte del escenario que convivimos todos cuando tiene lugar un deporte a la intemperie como es el del ciclismo, el poder contemplar los cambios de paisaje, los cambios de cultivo y las poblaciones. Estamos ante poblaciones en esta parte, en el entorno del Pisuerga y del Canal de Castilla. Estoy viendo ahora mismo las imágenes donde aparecen esas poblaciones que siguen manteniendo el sabor rural. Por fortuna, gran parte de ellas se mantienen en el paisaje agrario, en el paisaje rural, y vienen a configurar una parte bonita de la oferta del turismo de la provincia de Burgos, que aunque bien es cierto que llama la atención Merindades y el norte, vamos a cerrar en Neila y veremos paisajes de pinares totalmente diferentes, la verdad es que en esta parte de este territorio, de la parte de la provincia de Burgos, en el entorno de las cuatro villas de Amaya, pues nos sorprendemos también por eso, por las zonas de meseta, cereales, las pequeñas poblaciones y luego las grandes poblaciones en el entorno de Amaya. No olvidemos que Villadiego, Castrojeriz, Sasamón y Mergar de Fernamental están unidas por la inercia, por ese universo Amaya. Amaya es una peña que sobresale en el horizonte, que lo estamos contemplando durante todo el día de hoy. En estas cuatro villas aparece esa peña que fue origen de un asentamiento cántabro y que desde ella se ha visto pasar la historia, situada entre Herrera de Pisuerga y Villadiego. Es una de las localidades, además una pequeña localidad, se llama Amaya, que está en la falda, a los pies de esa gran roca inmensa, una mole de caliza que sobresale en todo este paisaje y que configura lo que más tarde vino a denominarse el Geoparque de las Loras. Las loras, esas cuchillas calizas que aparecen en el paisaje y que nos van a acompañar a lo largo de toda esta vuelta. Ahí vemos como los siete escapados se empeñan, vemos a Pablo Torres liderando, también ahí pasaba Van Resburg al relevo, el corredor de la Murias, Irizar, Julen Irizar también, intentando mantener un minuto, los tienen ahí al alcance de la vista, vemos justo atravesando por la parte inferior de esa autovía del Camino de Santiago que une la ciudad de Burgos con la ciudad de León. Y en esa recta, imagínate, en esa recta que además ya les están viendo, por detrás también, ya saben la diferencia, les tienen totalmente localizados, los hombres de delante, pues bueno, ya también se les ha visto que quizá ya los relevos eran más ya por secuencia que por intensidad, ya saben que su aventura pues está finiquitada, y bueno, pues ahora es dejar pasar unos kilómetros de cara a lo que pueda pasar a partir de ahora, ¿no? Porque tampoco los equipos y al pelotón quieren cazar muy pronto. No le conviene, no le conviene. No le conviene al pelotón cazar tan pronto, ¿no? Porque tendrá que estar pendiente de otros intentos. Es que sí, efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? Si cazan ahora significa que otros lo van a intentar. Tienes que tal, mientras les tengan ahí al minutillo, a falta de 30 kilómetros, cuando queden 10 se les van a, como se dice, zampar y por lo tanto les interesa madurarles ahí, que sigan siendo un poquito protagonistas de la carrera y al final pues los grandes
equipos pues se jueguen el pescado aquí en la meta de línea de Dakar Fernamental. Como me alegro de la presencia de Pablo Torres, el corredor del Burgos BH, dejándose ver, peleando desde la primera etapa. Hay que recordar que solo tenemos 4 equipos, ¿no? Ciclistas profesionales en España. Está en Movistar, está en otra división, por decirlo de alguna manera, en Champions, está el Caja Rural, que es un grandísimo equipo, y luego tenemos ahí al Murias Euskadi y al Burgos BH en esa misma categoría, que siempre en Burgos son equipos, Isidro, José Arturo, peleones que se dejan ver. La verdad es que son de los que dan como el perejil, un poquito de sabor a la salsa. Da la salsa. Son esos equipos que ellos son sabedores que no tienen ese hombre rápido para luchar en un sprint masivo con estos supervelocistas, no tienen ese gran corredor escalador. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Dejarse ver, atacar, ser protagonistas, luchar por las clasificaciones secundarias, metas volantes, si pueden montaña, en fin. Y yo creo que lo hacen a la perfección. Y esta mañana, cuando hablamos precisamente con la gente de Burgos BH, lo tenían claro. O sea, tenían claro, han atacado en el kilómetro uno, pero si les dejan atacar antes de que... Atacan ayer. Antes de que Marcos Moral, el director general de la Vuelta, baje la bandera. O sea, ellos lo tienen muy claro. Hoy le tocaba a este corredor, a Pablo Torres, mañana veremos a quién le toca, pero ellos tienen claro que todos los días su objetivo es fundamental, es buscar la escapada y dejarse ver. Y las clasificaciones menores, como también has dicho, para ellos es muy importante. Y hay que tener en cuenta que para el Burgos BH, lógicamente, esta Vuelta a Burgos es su tour de Francia. Sí, es su carrera. Toda la temporada gira en torno a esta carrera. También es muy importante a principio de temporada la Vuelta a Castilla y León, lógicamente, porque también está en su entorno, pero esta es la carrera. Y estamos viendo esa fantástica imagen de un pelotón importante con infinidad de corredores que, como decía Isidro anteriormente, no se están aplicando del todo. No. Van relativamente tranquilos. Lo están haciendo pues como manda el manual, ¿no? Es decir, tener descontrolados a los escapados. Ellos ahora saben que mientras estén por ahí no les va a tocar currar tanto, por lo tanto se lo pueden tomar con calma. Les tienen ahí, como bien decía José Arturo, con estas rectas de anchas Castilla, este pasaje castellano, les tienen bien controlados, por lo tanto ya veremos cuando queden 10 kilómetros cuánto duran estos 7 escapados, que tienen un mérito terrible porque prácticamente en el kilómetro 4 o 5 ya se crea la escapada, por lo tanto yo creo que harto han chupado cámara. Se les está haciendo eterna esta recta a los escapados. Sí, a partir de aquí ya vamos a ver cómo poquito a poco les van a ir cazando. Seguro que va a haber algún salto de los que van por delante que aún quieren dejarse ver un poquito, pero ahora sí que viene ya el hombre del mazo y están maduritos y poquito a poco van a ser absorbidos, por lo que decíamos antes, por esta tiranía del pelotón, que él manda, permite la escapada y también cuando quiere, salvo alguna excepción, como pudo pasar el año pasado aquí en una etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos con final en Villadiego, pues la escapada llega, pero lo normal... Sí, que ganó un ruso gallego. Exacto, un ruso gallego. Lo normal es que en el 99% de los casos la escapada siempre termina absorbida por el gran grupo. ¿No? Fue Isaichev, la de Isaichev, que está en el Katusha, que seguro que cuando cacen será uno de los que lo intente. Sin duda. Y victoria que le sirvió además para luego participar en la Vuelta Ciclista a España, porque estaban haciendo ahí el equipo y él, bueno, pues marcó un poquito... Demostró que estaba en un buen nivel de forma, ganó esa etapa en una escapada de 4 corredores, creo recordar, consiguió pues la victoria. Le podíamos escuchar hablando con ese ruso gallego, porque él en su día corrió en el equipo de Galicia, en el Caping Galicia, el Sacobeo, y bueno, pues... Pero ha sido una de las muy, muy poquitas, yo diría casi contadas con las manos de los dedos, que en los últimos años una escapada ha llegado a buen término aquí en la Vuelta Ciclista a Burgos. Somos Covita, ¿no? Con acento de Coruña, y veíamos ese pelotón tirado por los hombres de Movistar. Los hombres de Sky siguen ahí, siguen con confianza, imaginamos, en Van Poppel o en algún subalterno que tengan también porque son corredores realmente rápidos también los que tiene el cuadro del Sky. Hombre, Peter Kenaud también es un hombre rápido. Quizá Tinkoff no, también está muy no presente. No tiene esa punta de velocidad. Pero también habría que saber, ¿no? Un poquito cómo está Dani Van Poppel, porque en principio sí que parecía un golpe importante, pero también parecía más chapa y pintura, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso te afecta bastante, Pero... A cualquier cosa la llamamos también chapa y pintura. No, quería explicarme, el tema es que te caes y en caliente puedes continuar y no notas tanto. Quizá el problema viene ya en la jornada de mañana, cuando ya en frío, dices, vaya golpe que tengo, y la verdad es que el cuerpo se resiente. Quizá ahora mismo todavía está en condiciones de poder sprintar, veremos a ver mañana si no paga las secuelas de lo que ha sido tanto el esfuerzo como la caída. Ya que estamos hablando de nombres, algo que nos gusta, vamos a hacer una pequeña porra, Vamos a dar algunos de los nombres a seguir para la victoria en esta primera etapa.
etapa de la Vuelta a Burgos con salida en Sasamón y llegada en Melgar de Fernamental después de 158 kilómetros. Vamos a empezar por el mayor experto. Javier, ¿quién crees que se va a llevar la victoria? El mayor experto está genial, ¿eh? Bueno, pues yo creo que sí. Antes de hablar de... Vemos a Villasantino, por ejemplo. Villasantino llama muchísimo la atención, que dos iglesias gigantescas que estamos viendo ahora mismo desde aquí. Me hacen algunos brillos, se los estoy contemplando. Qué bonitas son todas estas localidades, que curiosamente, cuando llega la Vuelta Ciclista a Burgos, se convierten en noticia, aparecen en los titulares, aparecen en la información gráfica, en las panorámicas que gracias a la Vuelta podemos contemplar, como estamos contemplando ahora mismo, y la localidad que se vuelca con la Vuelta Ciclista es la oportunidad. Ahora están todos pasando los fines de semana, está lleno de niños, de bicicletas, de toallas y de trajes de baño, esas poblaciones del medio rural burgalés, que triplican y quintuplican su población cuando llega esta época. Bueno, pues además, estos días están todos como locos, los niños, los mayores y los pequeños, para ver pasar la Vuelta. Y si dices, ¿quién va a ser para mí? Pues aquí va, uno de los mayores entendidos de este grupo de comentaristas deportivos de la Vuelta Ciclista a Burgos. No voy a caer en el error de decir que Alberto Contador, pero ¿por qué no Oscar Poni? Para la etapa de hoy y para la general. Para la general. Bueno, no, pero creo que Israel se refería a la etapa de hoy. Pues me va a costar bastante, porque Pozo Vivo no creo. No. Se bueno, van a guardar para el final, claro. José Arturo. Estrella. José Arturo. Bueno, pues vamos a ver, yo era de los que confiaba en Dani Van Poppel precisamente como máximo favorito, pero ¿cuántos me dejas decir? Porque si seguimos la tradición... Dime tres. Tres. ¿Y los otros 15 lo que nos diga Isidro? Yo solo voy a decir tres también. Bueno. Bueno, pues yo apuntaría, viendo que está trabajando Movistar y cómo estaba en el Campeonato de España también el murciano José Joaquín Rojas, apuesto por sangre nacional, José Joaquín Rojas, el corredor de Movistar. Sigo apostando por el hijo de Jean-Paul Van Poppel, por Dani Van Poppel. Y luego, pues, voy a apostar por un Carlos Barbero que no está en sus mejores... Bueno, te dejo Carlos Barbero, venga, vale. Te dejo Carlos Barbero. Pues mira, voy a apostar por... Arriesga un poquito. Voy a arriesgar por un corredor, por un belga del equipo del Tour de Flandres, Ber van Leberge, que es un hombre rápido, un hombre que allí, lo que es por esas tierras, la verdad que se le da muy bien. Venga, yo me quedo con esos tres. Isidro. Bueno, yo voy a apostar sobre todo, voy a barrer para casa a Carlos Barbero, que no está en su mejor momento, pero que siempre... El burgalés viene extramotivado a la Vuelta a Burgos y yo creo que nos tiene que dar una alegría a los aficionados locales, como ya ganaron el año pasado en Roa, ganando su segunda etapa a la Vuelta a Burgos y, por qué no, aquí cerquita de su casa en Melgar. El gran favorito para mí sería Jani Mersman, el corredor de Letis, un corredor que está en plena forma. Y para llevar a la contraria a José Arturo, aunque me gusta mucho Van Lemberge, voy a apostar por otro corredor del Top Sport Vlaanderen, por Floris de Tir, que hace poco quedó quinto o sexto en la Ride Classic de Londres, de la Ride London Classic, y por tanto, bueno, yo creo que podrían ser esos corredores y creo que no vamos a ir desencaminados. Y añadimos a Mortensen del One Pro Cycling, quizá al danés y también igual a algún ruso del Katusha como Satevich, y yo creo que está a la terna. No, Javier tiene alguno también. Yo creo que podría apuntar a Benter, Jaco. Jaco Benter, el sudafricano. Sí, el sudafricano. Y Sbaragli, ya recordemos, Sbaragli, que también es un rápido corredor. Sí, al romano Rosu del equipo Vinfanta. Y el que no hemos dicho ninguno, pero también hay que tener muy atento, es a Grega Boll, el corredor italiano del Nippo Vinifantini, que sí, también quizá son de los hombres a tener en cuenta. Yo creo que será difícil que de todos los que hayamos dicho no gane uno de ellos, porque son los auténticos especialistas. Yo pensaba, que Javier iba a decir a Marino Kobayashi. Desde luego, Israel, que me parece un ejercicio periodístico magnífico, era adelantar un análisis en plena retransmisión deportiva, directo, y adelantar, me parece unos valientes el lanzaros así. Bueno, lo comprobaremos después. Hemos dicho 15, tampoco. Bueno, ahí vemos al pelotón, ya prácticamente... Ahora el tema es que uno de esos 15 que hemos dicho termina entre los 10 primeros. Eso y ya... que sea yo el que haya acertado, entonces ya sería tremendo. Eso ya sería tremendo.
23 kilómetros y 900 metros, casi 24 kilómetros para llegar a la línea de meta. 41 segundos de ventaja de los 7 escapados que llevan prácticamente desde el principio, marcando el ritmo con rentas cercanas. Llegaron a tener 2 minutos y medio, fue bajando y ahora ya los tienen ahí en esas inmensas rectas de la meseta castellana a tiro de piedra y están todo el mundo ya pendientes, lógicamente, de esta llegada al sprint. ¿Cómo veis la situación de esta curva, de esta recta? Veremos, también puede ser importante la ubicación en esa pequeña curva que hay de izquierdas. Hombre, yo creo amplia. Que... Demasiado amplia, ¿no? Sí, es una llegada muy amplia, fíjate, es una llegada de prácticamente 8 metros de ancho, pica ligeramente hacia abajo, por tanto sí que va a ser una llegada mucho más rápida. Es quizá para hombres con mucha potencia, por tanto a Carlos Barbero no es una llegada que le pueda favorecer en esa circunstancia, ¿no? Hablamos siempre a nivel técnico, luego ya entran muchos factores, el que estés bien posicionado, que tú estés animado, que corras en casa, etcétera, ¿no? Pero en principio es una llegada pues muy amplia, el ligero descenso, con una curva muy amplia. Sí que hay que reconocer que no es una recta, pero bueno, viniendo por el centro, incluso viniendo por lo que puede ser la parte derecha de la calzada, estás viendo en todo momento dónde está la pancarta de línea de meta y yo creo que es una buena línea de llegada. Ahí estamos viendo el río Arlanza, también en ese costado derecho, esa larga recta, los campos de cereal, y estas son las zonas donde suele soplar el viento, y fíjate qué carretero hubiera sido, para sí, esos abanicos de los que tanto disfrutamos nosotros y la gente en sus casas, y tampoco los ciclistas, sí, ¿no? Sí, bueno, sobre todo los directores, ¿no?, que lo odian, que se desgañitan ahí con el pinganillo para esas órdenes. El viento, cualquiera acá en bicicleta es mortal, ¿no? Muchas veces prefieres una cuesta del 17% a que te sople el viento, porque al final coges tu ritmo y lo subes, y el viento yo creo que es uno de los peores elementos meteorológicos que hay para el mundo de la bicicleta. Ya vemos que están dejándose ir. Sí, ahora mismo ya hay un relevo, pero ya más por monotonía, ¿no?, que por ilusión y por intención. No, y ahí hay un problema, ¿no?, que los que están escapados quieren que les cojan para decir acaba la agonía, pero los que no están para atrás, vamos a ver si aguantamos unos kilómetros más, que aquí vamos bien. Los 7 escapados que van ya más mirando para atrás que para adelante, para atrás, mirando para atrás. Nos vamos de nuevo hasta Sasamón, Javier, esa localidad de punto de partida de esta Vuelta a Burgos número 38. Y en Sasamón no hemos dicho nada. Estos corredores son pata negra, pero también hay pata negra en el mundo de los lácteos y los quesos. Y ya lo creo, porque además una de las industrias lácteas, de las industrias de queso de Burgos más comprometida con la Vuelta, es el famoso queso de Sasamón, es ese queso gigante que nos acompaña en toda la coreografía de la Vuelta. Bueno, pues esta mañana daba gusto ver las instalaciones de los quesos de Sasamón, llenas de todos los equipos, había un ambientazo magnífico. Pero yo quiero recordar que uno de los quesos, don Pepito, tiene una historia preciosa de alguien que desapareció no hace mucho tiempo, y don Pepito, aquel que fuera el alcalde pedáneo de Redmondo, que nos dejó, pero fue uno de los defensores precisamente de un queso que él mismo curaba con las tablas de olmo. La vida ha dado muchas vueltas, luego la legislación ha aceptado que se pudiesen curar los quesos en ese tipo de tablas, y hoy Pepito tiene el mejor recuerdo de uno de los quesos estrella. Esta mañana había un grupo de chinos casualmente en Sasamón comprando el queso. Y no olvidemos que Burgos Alimenta forma parte de esa herramienta promocional de los alimentos que se transforman, que se crían y que se transforman, por supuesto, en la provincia de Burgos, y que durante toda la vuelta en distintos puntos vamos a tener la oportunidad de poder comprar algunos de ellos. Son muchas las industrias cárnicas, hortofrutícolas, de queso, de vinos, de cereales, de lácteos y de muchas otras ramas alimentarias las que participan y las que están inscritas en Burgos Alimenta, y algunas de ellas las vamos a conocer. Esta mañana solamente hemos podido charlar con los de la panadería Ortiz, pero a partir de mañana se van uniendo en distintos puntos de la vuelta algunos de los productores, de los industriales acogidos a Burgos Alimenta. Tenemos la oportunidad más de comprarlo y de comentarlo, como lo haremos en las retransmisiones. De aquí hasta el próximo domingo, todos los días a la misma hora, este apasionante Vuelta a Burgos edición número 38. Recuerden que mañana hay contrarreloj por equipos con un circuito urbano en la ciudad de Burgos, el
jueves. El jueves hay una etapa por la zona norte preciosa, desde el Valle de Sedano hasta las Merindades. Muy tramposa, ¿eh? Sí, sí, tiene su intríngulis. Sí, sí, puede ser perfecta para emboscadas. Y el viernes visitaremos... Si algún equipo la quiere preparar, hay territorio ahí. Aranda de Duero. Es que quien la ha preparado, el mítico Íñigo Cuesta, sabe mucho de esto. Sabe mucho, ¿eh? Lo ha hecho con mucho mimo y al final ha cristalizado en esa fantástica etapa, como decíamos, hasta el próximo domingo, con esa, el próximo sábado, sí, con esa ascensión a las míticas lagunas de Neila. 20 Íñigo Cuesta, recordemos, corredor burgalés en su día, que fue de Villarcayo. De Villarcayo, que ahora mismo es asesor técnico de la Vuelta Ciclista Burgos y también asesor técnico de la Vuelta Ciclista España. Es además el chofer del director general de ambas carreras, tanto de la Vuelta de la Ronda Castellana. Ha sido el corredor que más vueltas España ha realizado, ¿no? Así es, 19. 10 en Vuelta y en Tour, ganador de la Vuelta al País Vasco. Una eminencia. Sí, sí, es un hombre que sabe de ciclismo, que sabe mucho de ciclismo y que sabe mucho también de elaborar recorridos. También estuvo elaborando él los recorridos de lo que fue la Vuelta Ciclista a Burgos femenina, que tenía lugar por la zona norte de la provincia burgalesa, y también hizo unos recorridos muy bonitos y pudimos disfrutar allí de dos grandes carreras con lo mejorcito del ciclismo femenino nacional. 30 segundos de ventaja para estos siete escapados que van a llegar a su fin, tanto Nicolas Schulz como Julen Irizar, Dries Van Gestel, Pablo Torres, Jax Van Rensburg, Martin Tusbel y Maxim Belkov, el corredor ruso del Katusha, esos siete valientes que partieron desde el inicio. Recuerden que ha habido una caída, que hubo un abandono, el del holandés Mar del Mar, del Rompot Orange, con esa posible fractura de clavícula, que es una de las lesiones más temidas y más habituales de los ciclistas. La habitual, además. Y ya hemos visto que había otros hombres implicados, entre ellos Van Poppel, que es uno de los grandes favoritos, al que existe esa incógnita de ver cómo puede llegar a esa línea de meta después de todas esas heridas que veíamos que lucía tanto en el culot como en el maillot, en esa zona llana, completamente llana de la meseta burgalesa. Y ahí los vemos, dejándose ir, esperando, como decían y decíais, que les cazasen, pero... Sí, ahora casi están ya a ritmo de pase, ¿eh? Tienen muchas ganas, ¿eh? Ahora están rodando ya muy tranquilitos, esperando a que les cacen. Y esto es un poquito la lucha de ratón al gato. Yo supongo que habrá algún intento quizá de alguno de estos siete hombres por intentar alargar un poquito más la fuga. Generalmente podría haber ser el hombre de Euskadi Murias o incluso Pablo Torres, el corredor del Burro BH, que son de los equipos modestos, de los equipos de categoría continental, por alargar un poquito. Estirar un poquito más la goma, ¿no? Sí, y sobre todo por algo muy importante para ellos, por tener un minutito más de televisión, porque estamos hablando de que estos equipos no tienen esa fortuna de correr carreras importantes, carreras con televisión en directo. Entonces, para ellos, cualquier minuto de televisión, cualquier posibilidad de publicidad es muy importante, y bueno, pues para ellos esta publicidad y para sus patrocinadores están más que contentos y puede casi significar la permanencia de un equipo como esto la próxima temporada. Y hacer encajes de bolillos año tras año, sí, para volver a salir. Y sobre todo, pues, alabar también el trabajo que se está haciendo desde el equipo Murias, ¿no? Desde el equipo Euskadi, que es su segunda temporada como conjunto continental, pero que ya se está trabajando y todo apunta que si la cosa va bien de cara al año que viene, ascenderían de categoría, serían un equipo profesional. Veremos a ver finalmente si eso sucede, pero en principio se está trabajando muy bien desde tierras vascas. Cuentan ya con el patrocinio, sobre todo con el apoyo de lo que es el gobierno vasco. Ahí está el detalle, ¿no? El equipo se llama extraño Euskadi Basque Country, País Vasco. Y por hablando, tanto, pues... perdona, de Euskadi, una mala noticia. Nos llega ahora que se ha retirado Ander Barrenechea, el corredor de Euskadi Basque Country, moría esta día. Por tanto, ya son 160 corredores. Y una mala noticia que en esta primera etapa, seguramente propiciado por esa primera caída donde también había estado afectado Dani Van Poppel, pues Mar del Mar del Ronstor y Ander Barrenechea, el corredor de Euskadi Country, dos de los retirados de la Vuelta a Burgos. Pues ahí vemos, compañero. Precisamente Julen, el corredor de Bergara, este guipuzcoano, como te digo, muy jovencito, sub-23, participando aquí como becario, estallers, que se llama en el mundo del ciclismo, pero para que no... la gente que nos esté viendo a través de la televisión lo entienda más fácilmente, es un becario y bueno, pues un chavalito que viene muy bien y que yo creo que
fíjate, lo que decíamos anteriormente, hay una aceleración precisamente de Julen. Precisamente, ya veíamos a Pablo Torres, el corredor gallego de Coruña del Burgos BH, asentado en Tudela, lo que tiene el amor, en tierras navarras. En la Ribera Navarra. Eso es, tres... tierra de espárragos. Tres temporadas, buena huerta la que tienen, cierto es. Hay en el Bajo Ebro, casi, ¿no? En la zona media, antes de llegar a tierras aragonesas, y hay Pablo Torres, que lo hizo muy bien, como decíamos en Guecho, pasado fin de semana. No estuvo mal, tuvo mala suerte en la clásica de Ordizia también la semana anterior, y por lo tanto el pasado domingo, hace dos Ibai Salas también estuvo escapado en Guecho, otro de los corredores también que quizás son los dos corredores referencias ahora mismo del equipo dirigido por Julio Andrés Izquierdo del Burgos BH, y luego hombres para que tiene mucho mérito también un equipo como este, los años que lleva ahí luchando, y año tras año tras año que sale, y bueno, pues que consiga al final salir. Y por lo menos es una puerta de esperanza a lo que es el pelotón amateur, que ven que hay algún equipo que les puede permitir dar el paso al pelotón profesional. Debería haber más. Tú hablabas de hace poco de que solo tenemos cuatro, lo que son las cosas. En el año, creo que el 2006, teníamos nueve equipos españoles, nueve equipos profesionales. Pero ahora mismo tan solo tenemos cuatro equipos, y tenemos que hablar precisamente de que a ver si hay suerte y hay fortuna, si bien... También hay que decir que la cosa no va bien, sobre todo lo que es en el campo amateur, porque dos entidades como es Seguros Bilbao y Naturgas Energía van a abandonar lo que es el campo amateur. Y ahí estamos viendo la localidad de Castrojeriz, que es uno de los grandes hitos del Camino de Santiago, Javier. Ya lo creo, yo creo que no se podría entender el Camino de Santiago, el Camino francés desde Roncesvalles hasta la Plaza del Obradoiro, si no estuviese Castrojeriz. Castrojeriz es ese hito donde esa población, esa localidad burgalesa, donde se respira el ambiente jacobeo. Esta mañana lo hemos podido comprobar, cómo había verdaderas hileras de peregrinos que venían desde el convento de San Antón, venían andando, entraban en Castrojeriz con Santa María del Manzano, que es quien le recibe, arriba a modo de una rapaz que está oteando el horizonte, el castillo de Castrojeriz, que por cierto... se visita, la entrada libre, se puede subir hasta las terrazas de arriba para contemplar una de las panorámicas más bellas de este escenario jacobeo. Y desde luego Castrojeriz, con una calle, la calle real, la calle del Real Camino, porque muchas veces la arquitectura marca la historia y la intrahistoria de muchas localidades, y en este caso es una de las calles jacobeas, calles reales, calles del camino, más grandes de toda la ruta jacobea a lo largo del camino francés. Castrojeriz es ese lugar donde todo el mundo sale sorprendido, con una magnífica infraestructura de albergues, de restaurantes, de cafeterías. Esta mañana lo hemos podido comprobar, porque además es algo que se nota en esta época del año, pero en cualquier época del año también. Desde luego los ciclistas, desde luego los aficionados al deporte, las familias, los amigos que se han acercado, que se acercan estos días a seguir las evoluciones de la Vuelta Ciclista a Burgos, tienen la oportunidad de estar en una de las zonas jacobeas más bonitas de la península ibérica. Son muchos los extranjeros, son muchos los deportistas que se han sorprendido, aunque de forma amigable, porque muchos de los equipos extranjeros que acompañan a la Vuelta esta mañana en Castrojeriz sí que habían oído hablar del Camino de Santiago. Les notaba, incluso algunos se pudieron encontrar con paisanos, con alemanes, con franceses y con checos que estaban haciendo el camino y departían ahí en una pequeña terracita del fuero. Esta mañana lo podíamos comprobar. Desde luego, Castrojeriz es un punto magnífico para sumarse a las cuatro villas y a esta primera etapa de la Vuelta a Burgos. Ahí aguanta Julen Irízar, ya el pelotón ha ido absorbiendo al resto de los seis escapados, se mantiene, quiere seguir peleando esos minutos de televisión, tener su protagonismo cuando quedan poco más de 14 kilómetros para que llegue la línea de meta, se acerca el sprint. Y un detalle que creo que puede ser importante, que nos puede dar una idea de lo que cómo puede estar Dani Van Poppel, y es que precisamente el Sky es el equipo que ahora mismo estaba empezando a marcar el ritmo. Estaba Xavier Zandio, el corredor precisamente navarro de este conjunto, un hombre que ganó en su día la Vuelta Ciclista a Burgos en el año 2008, creo recordar. Parece que fue ayer, Y que por cierto se va a retirar. Se retira esta temporada, pues Xavier Zandio, que vemos cómo está ahora mismo en cabeza de lo que es el pelotón. Fíjate, cinco corredores ahora mismo del Sky y también gente del Canon del Drapac ahí ocupando esas primeras posiciones. Neutralizada ya, ahí hemos visto cómo el grupo ha deglutido por completo. Totalmente. A Julen Irízar y ahora sí tenemos carrera nueva. Posición de flecha, podríamos decir, ¿no? Y ahí sí que podemos ya observar cómo poquito a poco ya se empiezan a marcar lo que es la estrategia de cara a los últimos kilómetros, cómo ya
los hombres sí que están ya acelerando y como ya muchos equipos están muy nerviosos y empiezan a pasar a sus hombres importantes, en este caso por lo que es la parte izquierda de la calzada, ¿no? Los corredores del Sky están rodando muy, muy pegaditos a la cuneta de la parte derecha, por tanto el carril que queda en la parte izquierda, y ya vamos a ver cómo varios equipos van a acercar a sus hombres importantes, no solo de, para la etapa de hoy, sino también para la general, porque quieren evitar el que una posible caída en la parte media o la parte trasera pues pueda afectar precisamente a sus aspiraciones en este desenlace final de la Vuelta Ciclista Burgos. Y ahí vemos esa localidad de Castrillo Mota Judíos, que estrena prácticamente nombre, porque hasta hace bien poquito la localidad se llamaba Castrillo Mota Judíos, y después de una bueno, la verdad es que bastante deliberada, ¿no?, por parte de los habitantes también de la localidad, decidieron modificar el nombre, y ahí lo tenemos, Castrillo Mota Judíos. Ya solo nos queda Arenillas de Río Pisuerga para llegar a Melgar de Fernamental. Desde Castrillo quedan 11 kilómetros para la línea de meta, se prepara el sprint, ya los equipos nervios, están preparados. Veamos también unidades del Catusa, adelantándose en el pelotón. Lo del Sky, aparte de lo de Van Poppel, en casi todas las carreras siempre les gusta ir adelante, Tienes un equipo que por lo que sea tiene una mentalidad ganadora, que hay que reconocérsela, y independiente de que pueda estar salta un corredor del otro Burgos BH. Del Burgos BH es el creo que es Igor Merino, el dorsal número 192, Igor Merino. Ahí vemos a otro valiente, el corredor vasco del Burgos BH, que ha salido con bastante fuerza y de momento le están dejando hacer. No ha podido ser, como decíamos antes, Pablo Torres quien prolongase la escapada, pero ahí llegando desde refresco por detrás, Igor Merino también quiere probar fortuna desde lejos. Pero esto es muy difícil, lo tiene muy, muy complicado. El que pueda obtener estos metros de ventaja, más o menos, se puede mantener, porque bueno, tú puedes salir casi casi sprintando, rodando a 70 por hora, mientras que por detrás estás rodando a 55, abres unos metros, pero es que luego tienes que mantener esa velocidad. Y eso es lo difícil, además tú solito. Entonces, pues bueno, sí que va a mantener, está manteniendo unos metros, pero es muy, muy difícil pues poder mantener esa diferencia, aunque por lo menos ahí tiene también esos, que serán 50 metros aproximadamente, de Igor Merino respecto al pelotón, y el pelotón, como decimos, comandado por los hombres del Sky. Prácticamente 100 metros, ha salido con ganas, ha salido como hay que salir, Isidro, sin mirar atrás. Sin mirar, claro, yo creo que bueno, lo comentábamos antes, ¿no?, que por parte de la dirección del Burgos BH estaba clara, había que estar en todas las fugas sí o sí. Esto se llama leña al mono, sí, no había excusas. Leña al mono. Y el equipo, voy a decirle, ¿no?, que juega en casa, aunque no tiene mucha ventaja por jugar en casa, porque es un equipo de inferior categoría, más con el nivel de participación que ya hemos comentado que hay en esta Vuelta a Burgos, pues bueno, yo tengo que estar haciendo su trabajo, y al final, pues cuando voy a hotel, pues a los chicos de Julio Andrés Izquierdo, pues tendrá que aplaudir y de seguir de dados ánimos, porque habrán hecho muy bien su trabajo y eres estar ahí siendo protagonistas en toda la etapa de hoy. Van tranquilos atrás, se lo toman con calma, la cabeza del pelotón a 12 segundos por delante, como decíamos, Igor, ahí está Igor Merino, el corredor del Burgos BH, quien intenta ser protagonista con esa renta de 12 segundos que le va a costar sangre, sudor y lágrimas mantenerla. Y también un ligero cambio también en la cabeza, hemos visto también a gente del Orica Bike Exchange, ¿no?, del equipo australiano, que empieza ya a trabajar para su hombre rápido, que es Luca Merced. Entonces pues poquito a poco ya los equipos se están colocando ahí en esas primeras posiciones, y sobre todo esto viene un poquito a meter un poquito de calma, ¿no?, calma atrás, porque si bien estamos ya en momentos importantes, a partir de ahora se va a ir rodando muy rápido, todos quieren pasar por adelante, todos vienen con las fuerzas intactas, es la primera etapa, hay muchos nervios, se producen frenazos, se producen choques, puede haber un afilador, puede haber una caída, por tanto, ahora estamos ya en esos kilómetros muy nerviosos de esta primera etapa, precisamente por eso, porque todos se ven con fuerzas de estar delante. Va con fuerza, va con ritmo Igor Merino, que no es un corredor muy corpulento a la hora de rodar, además en estas, no, es pequeñito, estas en rectas tan largas que te mantienen a la vista, juegan con ventaja, el pelotón que viene por detrás ahora ya empieza a echar un vistazo al retrovisor, Igor, el corredor del Burgos BH, cuando le restan 10 kilómetros para llegar a la línea de meta, son 13 los segundos, les está manteniendo. Me duelen las piernas, Isidro, solo de verle. Sí, bueno, más te dolerá cuando suba las lagunas de Neila. Esto será más adelante, no queda mucho. Sí, bueno, pero yo creo que insistir, ¿no? En un trazado sinuoso siempre tienes un poquito más de chance. Sí, además en esta recta sin fin, ¿no? Que nunca debes ser, ves la recta y dices, pero Dios mío, ¿esto cuándo acaba? No acaba nunca. No, estas rectas castellanas, estos
tierra de campos, ¿no? Como se dice. Esta ahí vemos como algún corredor del Burgos BH pasando los relevos delante un poquito, pues eso, ¿no? A frenar. Ahí frenar, vemos, está frenado por completo el pelotón. A molestar, ¿no? A incordiar un poquito, pues claro, a romper lo que puede ser la armonía ya de los hombres que están ahí manteniendo el ritmo. Fíjate, los Sky, pues bueno, vienen a incordiar un poco. Sí, falta un poquito de entendimiento, ¿eh? Yo creo, van tranquilos, ¿eh? Van tranquilos. Sí. Hombre, 15 segundos no, a 10 kilómetros es una reón. Está totalmente controlado, está totalmente controlado, Igor Merino. Pero bueno, pero que tampoco se... Que se duerman en los laureles. Se duerman. ¿Y sí? Oye, ojalá. Perfecto, ¿no? Ojalá. Vamos, Igor, que tú puedes. Vamos, ahí está el corredor del equipo de la tierra, el Burgos BH, como decíamos, corriendo para ellos lo que es su gran vuelta, dejándose ver, claro que sí, muchísimos minutos hoy con Pablo Torres en la escapada del día y ahora con Igor Merino siendo protagonista de esta recta final. Imagino a Julio Andrés Izquierdo en el coche, que vamos, si no ha arrancado ya la anilla, Date madre cuenta mía. Que Julio Andrés Izquierdo, el director deportivo del Burgos, va atrás. Por fortuna es el coche número uno, ha tenido la suerte en el sorteo, es el coche número uno. Pero estoy convencido que ahora mismo le está escuchando, De las voces que está dando le está escuchando. Salta el pelotón. Vemos al pelotón todavía tranquilo, ocupando toda la anchura de la carretera. Eso quiere decir que el ritmo no es elevado, pero aún así ya vemos que Igor va a fuego, como se suele decir. Y la ventaja... Lleva buena temporada, porque ha hecho 14º en Asturias, 25 en Castilla y León... fue de 19º en el Campeonato de España contra el Log y el 43 en el Campeonato de España en ruta, que para un corredor de un equipo modesto como es Burgos BH es estar arriba en esas clasificaciones, en esas pocas carreras que puede correr un corredor en un equipo como el Burgos BH. Un Burgos BH que ha sido siempre, José Arturo, equipo trampolín. ¿Cuántos corredores han pasado por Burgos BH y han llegado a ser grandes estrellas recientemente? Pues ahora me recuerdo de Lluís Mas, que está en el Caja Rural, Carlos Verona, que está en el Orica. Carlos Verona, que está en el Orica. Uno de los escapados de la fuga, que precisamente viene de Dimension Rata, Dimension Data estuvo también en Burgos. Sergio Pardilla también ha sido todos los corredores que están en Burgos. ¿Cómo se llamaba el alicantino? Se me ha olvidado. David Belda. También. David de Cocentaina, que ahora está corriendo. No está aquí en esta vuelta de ciclista Burgos. Fichó precisamente por un equipo suizo profesional continental esta temporada. Y lo está haciendo muy bien en Portugal, por cierto. No hay un gran entendimiento en la cabeza pelotón, aunque. Que tarde o temprano, en cuanto a una reón, van a coger a Igor Merino. Están pasándose la tostada los unos a otros. Sí, porque por la derecha están Katusha y Sky. BMC también está muy pegadito también a la parte derecha, justo al ladito de lo que está el equipo Sky. Tinkoff, vemos a... Etis por la parte izquierda. Y ahí vemos a... Todos los equipos importantes ya están por lo menos tomando posición de cara a lo que pueda pasar, ¿no? De esos 15 segundos que le vienen, que parece, de maravilla. Parece que van parados, pero que están ahí, ¿eh? No les dejan, sí, es que están ahí. No les dejan más de los 15 segundos. Ahora mismo da la impresión, pero se está rodando por encima de los 50 kilómetros a la hora. Los corredores del ON, del ONE. Uh-huh. Del ON Pro Cycling, un equipo que debuta aquí en la Vuelta Ciclista a Burgos, un equipo de categoría profesional continental. Que tiene un buen sprinter, como ha apuntado antes Israel Martin Mortensen, el danés. Esa es mi apuesta, ¿eh? Ahí está. Bueno, también se paga tenemos uno a cinco. Otro, y un equipo que en sus filas figura un corredor polaco como es Karol Domalnaski, que recordemos que en su día estuvo corriendo en el equipo del Caja Rural y que también tiene su puntita de velocidad. Igor Merino ha llegado hasta donde le han llegado las fuerzas en ese duelo frente al pelotón. Pero fíjate lo que decíamos, que parece que el pelotón parados, va parado y sin embargo va con ese ritmo machacón de 50 a 55 por hora. Tú eres capaz de salir porque sales a 70, pero es que luego mantenerlo no, es imposible. Yo también. Yo ese desafío también final... me muevo, 7 kilómetros, pelotón agrupado, nueva carrera de nuevo. Vamos a ver lo que puede ocurrir porque hay todavía margen. El ritmo es va a haber todavía bastantes ataques. Algún salto sobre todo. Seguro, algún salto. Vamos a ver. Seguro. Enfilando ya esa última zona, enseguida llegarán a la localidad de Arenillas de Río Pisuerga, a 5 kilómetros de la línea de meta para llegar a Melgar. Recordamos esa llegada prácticamente recta, picando un poquito hacia abajo, es decir, con todo a favor. La anchura es de unos 6-7 metros de ancho en esa parte final y hay una ligerita curva a izquierda. La parte final, la anchura es de 6 metros y medio, así que suficiente. Suficiente para que sea el punto más conflictivo quizá puede ser justo la pancarta del último kilómetro, donde esté el triángulo rojo. Ahí puede ser quizá el punto más conflictivo,
porque ahí tienen que hacer un giro bastante importante hacia la derecha. 90 grados. Pero una vez que ya se supere ese giro y estamos hablando del último kilómetro, ya prácticamente, no es que sea línea recta, pero es una curva recta. Sí, pero será muy importante, ¿eh? Pero no, hay que entrar muy bien colocado aquí, ¿eh? En esta porque curva... Si aquí, en esa curva que decimos, a falta de un kilómetro te despistas... Pero bueno, sí, pero ahora sí hay bastante margen para poder, salvo que te quedes muy atrás, muy rezagado, es un kilómetro... Los buenos, sobre todo, si vas solo puede ser que te quedes atrás. Como no estés entre los... Si vas acompañado... Sí, pero aquí ya tienes que estar dentro de los 15 primeros. 15 primeros, no recuperas. Ahí vemos, Arenillas de Río Pisuerga. Última localidad antes de llegar a Melgar de Fernamental. El calor que va en aumento también, ¿eh? Y vienen con adelanto, ¿eh? Vienen prácticamente con un adelanto sobre un horario bastante importante de 42 kilómetros a la hora, de casi 15 minutos, ¿eh? Vienen rapiditos. Y han ido acelerando, ¿eh? El ritmo empezaron manteniéndose la primera hora aproximadamente sobre el tiempo estimado, ganaron unos 3-4 minutos en la segunda hora, pero el ritmo ha sido alto porque están en Arenillas de Río Pisuerga, donde en principio, según el libro de ruta, estaba previsto su paso sobre las 4:20 y son las 4:10 y ahí están. Así que vamos a ver estos últimos 5 kilómetros, qué es lo que nos vuelve a deparar. Vemos al pelotón dividido, ¿eh? Al más puro estilo de una lengua bífida, en los dos costados buscando los arcenes. Vamos a ver quién de los dos... Y el cierre de control, no creo que sea necesario, pero en esta etapa está establecido en un 10%. Una etapa llana, pues, prácticamente es lo habitual, un 10, un 8% lo que se suele imponer. Este año una de las grandes diferencias respecto a años atadas, donde... predominaban esos finales inciertos, nerviosos con finales de etapa con pequeñas pendientitas picando hacia arriba, como en Clunia. Y Tinkoff ocupando las primeras posiciones, más que porque tengan un hombre rápido, para llevar bien guardadito y protegido a Alberto Contador, ¿eh? Por si acaso, ¿no? Para evitar cualquier tipo de caída. Se ha ido quitando presión, ¿eh? De eso, hablando sobre la Vuelta a Burgos, pensando siempre en la Vuelta a España, pero conociendo su carácter competitivo y teniendo en cuenta que la etapa reina es la última, ojito, ¿eh? No, sí, Alberto, si puede, es un corredor que va de menos a más, y si mañana yo estoy también puedo con Arturo. El Tico también, como todos, casi todos los Pro Tour tienen muy buen equipo, han traído muchos contrarrelojistas. Se queda arriba, estoy seguro que con lo competitivo que es Alberto Contador, pues, seguro es que lo va a intentar. Es un peleón. La verdad es que sí, es de esos corredores que gusta mucho al público porque es un peleón. Porque se pica enseguida. Efectivamente, una palabra que le gusta en realidad a mí, que es picón. Es picón. Es que eres bastante picón. Es exactamente. Todo hay que reconocerlo. Luego ya iremos explicando el porqué. Ahí estamos. Ya lo verán los telespectadores. Esa parte final, 3 kilómetros y medio. Ahí ven ya con el helicóptero desde lejos el lugar donde está ubicada la meta. Melgar de Fernamental, que es la localidad más grande en población, más importante de esta zona oeste de la provincia de Burgos. Y ahí vemos esas rectas constantes. Pegando a la provincia de Palencia. Justito, al lado de la provincia de Palencia, ¿no? La zona de Osorno. Sí, y ya salvo sorpresa monumental, se va a cumplir la previsión del sprint. Hablamos eso, que esta etapa puede llegar al sprint. La de Aranda Lerma también tiene todas las papeletas, ¿no? Lo que pasa es que la llegada de Lerma es una llegada más tramposa, ¿eh? Porque estamos hablando de esos 500 metros sobre pavé, en subida, hay que pasar por ese arco de la cárcel, en fin. Va a ser una llegada más típica de lo que ha sido siempre la Vuelta Ciclista a Burgos. Yo ahí sprint daría 100% hoy, ¿no? Sprint 100% para sprinter natos, sprinter auténticos, pero sprinter puros hoy. Hoy volata, seguro. Sí, hoy sería la típica volata italiana. 2 kilómetros y medio, algo menos, para que llegue el final de esta primera etapa, edición número 38, vibrando con el ciclismo y del bueno. Etis trabajando para Mesman, ¿eh? ¿Eh? Caída de un hombre del Tinkoff. Caída de un corredor del Tinkoff. Sergio, sí. Paulinho. El portugués. Pues uno de los hombres importantes que tendría que estar con Jesús, con Jesús Hernández, con Alberto Contador. Protegiendo a Alberto Contador. Es uno de sus hombres de guardia, ¿no? Que incluso parece ser que Tinkoff no continúa. Bueno, eso está totalmente confirmado, que Alberto Contador va a abandonar ese equipo y va a fichar por el Trek, y se hablaba de que quería contar con corredores, y uno era Jesús Hernández y otro era precisamente Sergio Paulinho. Pues es y ahora viene la Française de Yeh. La Française de Yeh también enfilando el pelotón en esa... Sí, con Mathieu Ladagnus, que no le hemos comentado, pero es un hombre muy fuerte, que además viene con golpe de pedal del Tour.
uno y medio para que termine esta etapa. No tenía mala pinta, de todas formas, la caída de Sergio Paulino. No, es la típica de te hacen un poquito el afilador o el delante frena, te chocas, caes y bueno. No me da reglamento si aquí las caídas es en el último, los tres últimos kilómetros. En los tres últimos kilómetros, por ser una etapa en línea con final en llano. Con lo cual no tiene problema Sergio Paulino. Sí, sí. Sobre todo pensando de cara a la contrarreloj por equipos de mañana. Se le clasificará en el lugar que entre, que será el último, 162-160, pero se le asignará el tiempo del grupo en el que iba. Último kilómetro, ahí vemos la pancarta de Burgos Alimenta, provincia de Burgos, último kilómetro. Burgos Alimenta y Burgos, origen y destino. Nunca mejor dicho en esta vuelta a Burgos. Balanzadísimo, la frase de ayer, vale, un ritmo... Sí, sí. Es que, ahora mismo lo que está claro... Es que tiene confianza en sus hombres. Que ahora mismo ya lo que está claro es... Dos carreras diferentes, los que no quieren ya jaleas, que se quedan igual nos sorprende Chabanel, igual está con confianza. ¿Sí ve Chabanel? Sí. BMC tirando. Ahí vemos a BMC. Hay una guerra por coger posición total, Fíjate. Ojito a esa esquina, Esta curva es la que comentábamos. Yanni Mesma, a la Mambrila, derecha. También está en esas primeras posiciones. Esta era está Rojas con el maillot de España. Y ahí vemos el sprint, esos son el último kilómetro, Han salido muy lejos, desde muy lejos. Vaya ambiente multitudinario que tenemos en Mercado Fundamental ahora mismo. Miles de personas se agolpan en el paso ya. Y ahí vemos al corredor del Sky. El corredor del Sky es el que lleva toda la ventaja para lograr la victoria. Triunfo. Triunfo finalmente para... Clara la victoria de Dani Van Poppel. Van Poppel. Él solito, sin equipo, fue remontando, se puso por delante y los últimos 20 metros, 25 metros, también los hizo en solitario, con potencia, claro que sí. El corredor que besó el asfalto a lo largo de la carrera y ven ustedes, no es que lleve un maillot de topos, de lunares, es que lo tiene roto de la caída y vemos a Van Poppel felicitado por el corredor del Etix. Victoria del holandés. Era el gran favorito y se cumplió. Su octava victoria como profesional, para este Dani Van Poppel, que ya decíamos que su triunfo más importante había sido esa etapa de la Vuelta Ciclista a España el año pasado. Este año ya tenía una victoria en el Tour de Yorkshire, concretamente en la segunda jornada, y Dani Van Poppel, que de esta manera obtiene su octava victoria como profesional. Y va a ser el primer maillot morado de la Vuelta Ciclista a Burgos 2016. 3 horas, 32 minutos, algo que no había, perdón, algo que no había conseguido su padre. Y todavía llegan otros grupos, ¿eh? Ah, no, y estamos viendo la repetición, ¿no? Eso es. Con, además, gana claro, gana superioridad. Gana claro Dani Van Poppel, fíjate. Muy claro, clarísimo. Al corredor de incluso BMC. Saca de rueda sus inmediatos perseguidores. Por tanto, pues una victoria. Y al final, casi lo que presumíamos, ¿no? Que parecía más bien la típica caída de chapa y pintura. O que quizá todavía está caliente y se conserva en un buen estado de cara a lo que va a ser las próximas etapas. Pero bueno, pues Dani Van Poppel. Lo que no hizo su padre, que recordemos, tuvo nada más y nada menos que 97 victorias como profesional a lo largo de su carrera, no pudo nunca ganar en la Vuelta Ciclista a Burgos. Su hijo, muchos años después, sí que ha obtenido por lo que es una victoria en la Vuelta Ciclista a Burgos. Y ahí estamos viendo repetida, le ha cogido la rueda perfectamente Van Poppel y ahí con potencia, con mucha potencia, se impuso con total suficiencia. Van Poppel, que va a tener un buen recuerdo de tierras castellano-leonesas, pues esta gran etapa, victoria en la Vuelta a Burgos, y una de sus primeras victorias fue en el 2012 en la Vuelta a León, en la Vuelta Amateur a León. Por tanto, buenas sensaciones para el corredor holandés, que como hemos visto ha ganado con una superioridad total y absoluta. No es fácil a veces ser el gran favorito de llevar esa vitola. Si no me equivoco, el segundo ha sido Mesma, ¿no? No es fácil porque es que además eres el hombre que todos te siguen, ¿no? Eres el hombre que todos se fijan y la verdad es que no es fácil, pero en este caso se ha demostrado que era el más rápido y el más fuerte. Ha sido un corredor. La verdad es que muy bien en este caso por Dani Van Poppel, por este joventísimo corredor. De esta manera pues obtiene una victoria importante y su equipo, el Sky, rompe el maleficio que tenía con Burgos y en su cuarta participación se lleva su primera victoria como equipo, el equipo Sky. Ahí estamos viendo la plaza importante de Melgarde Fernamental.
Y ahí estamos viendo repetido lo importante que ha sido segundo la posición. Los tres primeros han sido los tres corredores que han pasado primeros en esa curva que comentábamos, prácticamente. Des Marma estaba aquí ocupando ya la tercera posición fuera de rueda. Ha sido tercero. El hombre de BMC, yo diría que es Danilo Bis, el que está ahí y lanzando el sprint. Y ahí como le rebasa con total comodidad Dani Van Poppel, que no tiene ningún problema para rebasarle por la parte derecha, irse hacia adelante. Y sacarle unos metros, como se suele decir en argot, ha ganado con una pierna. Ha ganado muy fácil Dani Van Poppel. Ahora hay corredores, ahora mismo entra Sergio Paulinho. También entra andando otro corredor del equipo Caja Rural, concretamente es Carlos Barbero, que entra andando sobre su bicicleta. Está enfadado. Y bueno, pues es una circunstancia. Eso es porque habrá pinchado o habrá tenido una caída al final. Es una circunstancia, pues. Yo creo que la bicicleta no va, Bastante habitual en lo que puede ser este ciclismo, después de lo que vimos en el Tour, ¿no? El ver un corredor andando con la bicicleta. Ahí le tenemos sobre la bicicleta a Carlos Barbero, al burgalés, característico con esas zapatillas, una de cada color. Menudo enfado. Lesión, what does it mean for you this victory, for you and for your team, Sky? Está el vencedor. Van Poppel. A que no escuchábamos. Yo por lo menos no lo escuchaba. Yo tampoco. He escuchado la pregunta de Rocío, pero no la escuchábamos. Ahí estamos viendo la. Seguro que está diciendo que está muy contento por la victoria. Que era Drucker, absoluto, del BMC. Tercero Pespa, cuarto Muelco, del Canon. No podíamos escuchar esas entrevistas al vencedor, a Van Poppel, que como comentaba Isidro, dirá que está encantado, ¿no? Lógicamente, con el trabajo del equipo, independientemente de la caída y sobre todo pues el saber sobreponerse, ¿no?, a esas dificultades. Sí, fíjate lo que son las cosas. Comentábamos ahora mismo que con Carlos Barbero, además, el corredor burgalés, también entraba con la bicicleta y nos comentaba su auxiliar que ha sufrido una caída en el último kilómetro, justo en la curva que hablábamos, esa curva cerrada, que ha sufrido una caída bastante aparatosa, que tiene alguna herida, que iba ahora mismo al médico a curarse, que en principio pues no parece grave lo de Carlos Barbero, pero bueno, pues ahí está el detalle de Carlos Barbero, que un hombre de la tierra, pues que ha sufrido ese accidente importante. Bueno, yo creo que al final se han cumplido los pronósticos. Y Dani Van Poppel ha sido el ganador de la etapa de una manera clarísima. Al final, bueno, se cumplen los pronósticos. Un gran equipo, como es seguramente el equipo más poderoso del pelotón internacional, como es el Sky, pues bueno, pues consigue anotarse su primera victoria en la Vuelta de Ciclista a Burgos y por tanto le vamos a ver todavía más motivados para mañana, siendo seguramente el último equipo en salir. Fíjate que es la victoria número 28 a lo largo de esta temporada del equipo Sky. Número 29, sí, lo último que había logrado ha sido pues la victoria, las tres victorias de Chris Froome en el Tour de Francia, las dos que estuvo la etapa de Luchon, de Bañeres de Luchon, luego esta cronometrada en Mellef, allí en los Alpes. Continúa. Sí, como te comentaba, que es la victoria número 29 del conjunto Sky a lo largo de esta temporada. Las tres últimas las había obtenido precisamente Chris Froome en el Tour de Francia, las dos victorias de etapa que estuvo, más la victoria a la general, y por tanto, pues nada más y nada menos que 29 victorias para el equipo Sky y la segunda de la temporada para Dani Van Poppel. Ahí tenemos la clasificación de la etapa. Van Poppel, vencedor, 3 horas 32 minutos, 4 segundos, seguido de Jean-Pierre Drucker, el corredor del BMC. Tercero, Gianni Mersman. Cuarto, Wippert. Quinto, Bonhoff. José Joaquín Rojas, el corredor del Movistar, que ha sido sexto. Nathan Haas, séptimo.
Vispenju, Peter Pilsubuk ha sido octavo, Mexic, Luka Mexic noveno, Whitens, Grosu, Van Leberg, Tiakevich, el corredor ruso del Katusha, décimo tercero. Ahí vemos a Danilo Wyss, décimo cuarto, y Jonathan Restrepo ha sido décimo quinto, también el corredor del Katusha. Por lo tanto, ya conocemos la general individual, hoy es fácil. El nuevo maillot morado va a ser Dani Van Poppel del equipo Sky, que lo intentará mantener hasta el final todo lo que pueda, el equipo. El equipo, sí, sí. Bueno, yo creo que incluso va a depender mucho de la contadora por equipos de mañana en la capital burgalesa, pero podría aguantar ese maillot morado hasta el último día. Ya de las lagunas no creo que la aguante Dani Van Poppel. En la general de las montañas, Pablo Torres ha pasado segundo, ¿eh?, por ese puerto del Alto de Coculina, sí, así que está segundo en esa clasificación general, pero en las metas volantes es el primero, Pablo Torres, así que se asegura el Burgos BH en subir a los maillot. Vemos también en la de montaña mejor Tusbel, Martin Tusbel, el corredor del conjunto Gian, ¿no?, si no me equivoco, con 6 puntos por equipos, el mejor de momento el BMC, y los españoles, el mejor José Joaquín Rojas, segundo Adrián González, otro burgalés, el corredor del Euskadi Murias, Ángel Madrazo, Dani López y David de la Cruz. Son los 5 mejores españoles en la clasificación. El mejor castellano y leonés, lógicamente, Adrián González, que además es de Burgos y de esta zona. Y ahí vemos la zona del podium, ¿eh? Ahí lo tenemos, Van Poppel, gran favorito. Magullado. Sí. Magullado Van Poppel. No, hubiera estado bien que hubiéramos podido, seguramente, que le habrá dado un fuerte abrazo el director del Rompot Orange Peloton, su padre, Jean-Paul Van Poppel. Bueno, y por completar datos, por ampliar un poquito lo que es la figura de Dani Van Poppel, hay que decir que tiene 23 años, que nació el 26 de julio del año 1993, holandés. En Borgestel. Mide 1,83 m, pesa 80 kilos, nada más y nada menos. Es un hombre que comenzó en el conjunto del Rabobank Continental. Al año siguiente, en el año 2013, ya pasó al conjunto de Bacal Soleil, ya en la World Tour. El 2014 y 2015 estuvo en el Tread Factory, y esta es su primera temporada en el conjunto del Sky, y por cierto, tiene contrato para el año que viene también. Y si quieres, ya te cuento más datos. ¿Quieres más datos? Ya que estás. Bueno, 31 días de competición, 5.391 kilómetros de competición. Por ejemplo, ha sido cuarto en el campeonato de Holanda en ruta. O sea que, bueno, lleva una buena temporada. Mucho público también, Javier. Muchísimo público en Melgar a estas horas, las 4:30 de la tarde casi. Muchísimo público. Si alguien ha puesto alguna vez en duda que es un deporte de masas, desde luego no hay más que comprobar la afluencia de público, como en localidades, cabeceras de comarca como Melgar de Federmental, aunque está en una ubicación magnífica, al lado de una autovía bien situada, a orillas del Pisuerga y del Canal de Castilla, desde luego la expectación es inmensa. Y además se ve un perfil de aficionado, y nunca mejor dicho, magnífico, donde hay de todas las edades, mujeres, niños, mayores, pequeños, impresionante el ambientazo que se está respirando. Y además ahora cómo siguen todas las evoluciones, cuando entra el ganador, cuando ha entrado el pelotón, con qué emoción se vive este deporte, el deporte que más hace por el turismo, que más hace por el conocimiento de la geografía, del escenario, del territorio. No me extraña que la Vuelta a Burgos, supongo que habrá cosechado motivos más que suficientes desde el punto de vista deportivo, pero desde luego han intervenido e intervienen sin ninguna duda una orografía, una geografía que permite a los corredores, que permite a los deportistas no solamente probar su habilidad, sino también el dar a conocer, como se conoce a través de una vuelta, todo un escenario. Melgar de Fernamental, la capital del Canal de Castilla en la provincia de Burgos, apenas un tramo pequeño de los tres ramales, una de las capitales del Pisuerga con más incidencia en la provincia de Burgos, y sin duda una de las localidades que más dedica al río, al agua, su importancia cultural con ese aula didáctica del río que se llama Pisolaca, y que permite a niños y mayores no solamente pescar, como hemos comprobado esta mañana en la charca que se ha habilitado, una pequeña piscina natural al lado del aula del río, donde se explica toda la historia de la pesca. Desde luego, Melgar de Fernamental hoy se vuelca en las calles, lo estamos comprobando, como se estarán volcando miles de espectadores en todo el mundo que siguen esta transmisión, además de los de Castilla y León, en España, por supuesto.
Ahí veíamos a Martin Tusbel, del corredor del Gian Alpecin, el nuevo líder de la montaña, seguido de Torres, Yuler Irízar. Lógicamente, entre los escapados se reparten todas esas clasificaciones menores después de estar tantos minutos en la cabeza de carrera. Y hablábamos de ese ciclismo, ese único deporte que pasa por la puerta de tu casa, José Arturo. Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Esa es la ventaja importante, ¿no?, que tiene el ciclismo. Primero, que es gratuito, y luego que permite esa cercanía, ¿no? Esa cercanía que hoy lo hemos podido comprobar en la salida de Sasamón, cómo los corredores se acercaban a los aficionados, cómo los aficionados estaban con los corredores, se sacaban fotos, les pedían autógrafos. El ciclismo es quizá eso que tiene, ¿no? Porque incluso muchas veces habló de que el ciclismo no era rentable, que había que buscar una fórmula que podía ser pagar para que los espectadores fueran una carretera cerrada, en fin. El ciclismo toda la vida ha sido así y tiene que seguir siendo así. Si se rompe esa cercanía, yo creo que no habrá ciclismo. Eso sí, una cercanía controlada, una cercanía sensata y una cercanía totalmente responsable. Lo que nos cansamos de decir, no podemos ver, y queda, a mí realmente me da grima, me da rabia, me da asco, esa gente que cuando un corredor sube se pone entre medio, se preocupa más de molestar, bueno, de hacer el tonto, de hacer el tonto. Selfies. Y se ha podido ver en el Tour de Francia muchas veces más preocupados de salir en la imagen de televisión que de ver el paso de los corredores, se ha podido ver. Vamos a ver, esa gente sobra en el ciclismo. Los que no sobran son el aficionado que va a disfrutar, a aplaudir, a disfrutar, a dar ese calor, ¿no?, a dar ese ánimo que tanto necesitan los corredores en un deporte que sin duda alguna es uno de los más duros del mundo. La regularidad, lógicamente, ese maillot verde también para el líder de la general, Dani Van Poppel, después de esta primera etapa con 25 puntos, seguido por Jean-Pierre Drucker, el corredor del BMC, y Yanni Mersman, ¿no?, los tres mejores en la etapa de hoy. Así que de momento esos dos maillots que tiene el cuadro del Sky, que como decía Isidro, conociendo lo competitivos que son, van a intentar mantener al máximo, ¿eh?, todo el tiempo que puedan. Y ahora el Sky, que es el gran equipo, ¿no?, el equipo a seguir en la Vuelta a Burgos, también lo va a tener que ser, bueno, mañana porque es una contrarreloj por equipos, pero a partir de mañana, dependiendo de lo que ocurra, para controlar esas otras dos etapas, ¿no?, antes de Neila. Sí, bueno, lo que pasa es que el Sky tiene grandes contrarrelojistas, ¿no?, como Boswell, como Kenau, como Christian Ness. Por lo tanto, bueno, mañana seguro que van a estar arriba entre el agrado de equipos. Y yo creo que respecto a la del año pasado, la de este año no se callejea tanto, y por lo tanto yo creo que no va a haber tantas diferencias como el año pasado. Yo creo que va a ser, entre los equipos de arriba van a estar mucho más justitos. Es que el año pasado fue una crono para valientes, entonces ahí estaban los era segundos. Era una crono muy técnica el año pasado y había que arriesgar. Si arriesgabas, eras capaz de sacar distancia. Porque este año, y hasta en arriesgó. Claro, pero este año es al revés, porque el año pasado cuando se bajaba del castillo te ponías a callejear, y este año subes ese pequeño alto del castillo. Tienes buenas rectas. Y cuando bajas es todo rectas. O por cerca del polígono industrial de Villalonquejar, allí en Burgos, y hace que los equipos puedan recuperar y puedan ir a toda velocidad. Ahí veíamos también a Pablo Torres, el líder de las metas volantes. Estarán muy contentos, lógicamente, en Burgos, en Tudela, como decíamos, y también en tierras gallegas, en Coruña. Y vemos al corredor del conjunto Euskadi, uno de los hombres que también ha estado en la escapada, como es Julen Irízar, y uno de los corredores de este equipo, del Euskadi Murias, que además es de la tierra, que es burgalés, que se llama Adrián González. Lo tenemos junto con nosotros en nuestro puesto de comentaristas, así que vamos a aprovechar. Bueno, Adri, ¿qué tal has visto esta primera etapa? Bueno, pues bastante nerviosa, como se podía esperar de una primera etapa, siempre hay muchos nervios. Y bueno, hemos metido a un compañero en la fuga, que siempre es un poco el objetivo, y al final me he intentado meter yo al sprint. Lo que pasa que ha habido muchos bandazos, caídas, ha sido muy nerviosa, y con esta gente pues siempre es más complicado. Bueno. Esta zona la conoces bien, perdona José Arturo, hoy no había viento, ¿eh? No, hemos librado del aire, aunque siempre al final los equipos querían estar bien posicionados por si acaso, se ha ido muy rápido. Y sí que se ha hecho un poco molesto, aunque era poco el viento, pero sí que molestaba. Había veces que se estiraba el pelotón y cómodo no se iba. El ritmo ha sido alto, que habéis llegado con bastante adelanto. Sí, sí, se ha hecho un parón al principio para dejar tiempo a la fuga, pero ya por Coculina, a kilómetro 20, se ha vuelto a poner un ritmo y ya nos ha parado. No, te quería comentar que los últimos kilómetros muy nerviosos, sobre todo el último kilómetro. Ha habido caídas, ha habido de todo. Sí, todos los equipos pues han querido meter a algún hombre rápido adelante y nada, muchos bandazos, muchos enganchones y al final alguno se ha ido al suelo. Bueno, por suerte hemos librado la etapa, todos los compañeros,
y bien, bastante bien. Hay que pensar en la contrarreloj de mañana. Adrián, la conoces más o menos bien, lógicamente. La habrás mirado estos días bastante. ¿Qué podemos esperar de esa contrarreloj tan cortita? Pero bueno, ¿habrá diferencias? Al ser tan corta, al final las diferencias no creo que sean muy importantes. Lo bueno que respecto al año pasado, la contrarreloj es más de, se puede pedalear mejor, es más cómoda. El año pasado era mucho más técnica, más complicada para relevar y todo. Y bueno, ya te digo, al final las diferencias no van a ser muy muy grandes al ser tan cortita, pero bueno, sí, siempre se van a sacar esas diferencias que ya van a hacer que luego el tercer día, cuarto y quinto, ya haya unos equipos que manden más que otros, cosa que hoy nadie quería tomar esa responsabilidad. Adrián, muchas gracias y a seguir siendo protagonistas. Vale, muchas gracias. Vosotros. Un fuerte abrazo para el corredor burgalés perteneciente al cuadro del Euskadi Murias, corriendo en su tierra. Ya nos ha comentado, al igual que comentabas Isidro, que la etapa de mañana es una contrarreloj diferente. Sí, es que ha cambiado bastante, aunque sea un recorrido parecido, como ha cambiado un poco la orientación, es lo que dice el año pasado, donde tú podías pedalear fuerte era al principio, ¿no? Y luego te cortaba el ritmo esa subida al castillo, y este año es un poco al revés, ¿no? La subida al castillo está muy cerquita, se callejea un poco, se sube ese pequeño alto en la capital burgalesa, y al momento ya bajan ese alto castillo, y a partir de que bajan ahí son grandes rectas muy anchas hacia el polígono, vuelta, aunque ya te vuelvas a saltar por Burgos, Samoyal, muy trozo, muy último final, el último kilómetro y medio, todo lo demás son avenidas muy amplias, con lo cual los equipos, y todos los equipos Pro Tour, pueden pedalar mucho. Los que tienen grandes contrarrelojistas, si saben marcar bien el ritmo al principio, van a controlar perfectamente esa contrarreloj por equipos. Y se ha modificado además un poquito el final, porque se iba a cruzar el arco de Santa María y va a acabar un poquito antes, por lo tanto va a haber mayor tranquilidad, correcto. Porque para una contrarreloj individual sí, pero por equipos, entrar el arco de Santa María en equipo. Vamos a hablar con uno de los grandes protagonistas en la jornada de hoy, Pablo Torres, gallego navarro, podríamos decir, al que le vamos a poner los cascos. Bueno, Pablo, venías con ganas, ya demostraste que estabas fino el otro día en Guecho, hablábamos contigo la semana anterior, estabas con ganas, hoy teníais que estar en la escapada y, como decía Isidro, si llegas a poder, atacabas ayer en vez de hoy, ¿no? En cuanto se ha podido. Pues sí, la verdad es que es lo que buscamos en la vuelta de casa y hemos conseguido pues la escapada y las metas volantes, que para el equipo es muy importante subir al podio en esta vuelta. ¿Cómo has visto esta primera etapa? Se ha ido muy rápido, ¿eh? Pues sí, la verdad que en la escapada no nos han dejado, al principio nos han dejado tiempo, pero después rápido nos han recortado y hemos tenido que tirar bastante fuerte y bueno, al final hemos conseguido el objetivo. Luego lo ha intentado también Igor, habéis sido protagonistas de principio casi hasta el fin, donde ha estado un poquito nervioso también ese último kilómetro. Sí, la verdad que una vez que está la televisión y siendo la vuelta de casa con la cantidad de patrocinadores que tenemos que dejarnos ver, y después de que nos cogieran era primordial arrancar para dejarnos ver más tiempo. ¿Qué tal el pelotón con tanto equipo World Tour? ¿El ritmo se nota? Sí, bueno, no he estado mucho en el pelotón. Sí, pero has estado lo tuyo, ¿no? Por si acaso. Sí, sí. Pero bueno, lo que he estado, la verdad que se nota bastante que hay equipos Pro Tour, que la carrera va muy controlada, pero nosotros a dar guerra. Sí, porque os habéis entendido bien, pero no os han dejado, ¿no? Hay 2 minutos y medio máximo. Luego la parte final yo creo que ya tenéis ganas de que os pillaran, pero tampoco estaban muy por la labor, ¿no? Se ha hecho un poco largas las rectas. Sí, la verdad que, bueno, siendo la primera etapa, pues yo creo que todos los de la fuga éramos conscientes de que llegar era prácticamente imposible con el pelotón detrás. Y la verdad que sí, al final nos venían cogiendo y de repente han como parado y yo estaba deseando que nos cogieran. Se veía, por lo menos se veía. Eso se intentaba. Pensamos en mañana, esa contrarreloj por equipos, que habéis preparado también muy bien a conciencia. El año pasado la contrarreloj por equipo lo hicisteis muy bien, estuvisteis muy bien. ¿Cómo lo ves para este año? Sí, la verdad que el año pasado se nos dio muy bien. Igual nos favorecía más el año pasado porque era más callejera, era más técnica. Pero bueno, nosotros vamos a intentar hacer lo mejor posible y si sale bien, bien, y si sale mal, tampoco vamos a hundirnos. Pablo, el jefe no estará hoy muy disgustado porque yo creo que habéis cumplido las órdenes de equipo tal, que era estar en las escapadas, sí o sí. Sí, no, la verdad que supongo que está contento porque eso me lo ha transmitido desde el coche. O sea que hemos empezado con buen pie la vuelta a Burgos y esperamos seguir así. Pablo, que descanses, que todavía queda mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Pablo Torres, corredor del Burgos BH, que ha sido uno de los grandes protagonistas en la jornada de hoy. Vamos a escuchar al vencedor, a ver si ahora podemos escuchar a Van Poppel. Congratulations in a day with different feelings for you. Yeah, that's true. I crashed in the middle of the race and I had some pain and it's not
it's not the best way to go into the sprint, but I say to the team, I feel good and I want to try. And yeah, the team did a great job. They helped me really well. And then, yeah, in the final meters, I was really strong to take this victory. It was your goal to win today? Yeah, of course. It was a sprint stage and it was my second race after a big break. So I was really motivated for it, yeah. Did you think you were going to be in the sprint after your crash? Yeah, you need to think positive and yeah, I really want to try it and you need to believe in yourself, then it's okay. How would you describe this sprint? Because there were a lot of sprinters, but you have been very, very strong in the last meters. Yeah, the real big names, they were not at the start here, but still there are good sprinters always. And yeah, as I said, I feel really strong in the last couple of meters. And yeah, it was a strange sprint with a corner at 400 meters to go. But I'm really happy to take this victory. What does it mean, this victory, for you and for your team, Sky? Yeah, it means for me a lot, for the team also, because we really want to go for the GC with the team. And tomorrow it's a really important day with the team time trial. So, yeah, looking forward. It's good for your team, your victory, because tomorrow you will be the last team in the time trial. Yeah, that was also the goal of the team, to be as last to start tomorrow. And I think I did my job to help them. Which is the goal, the objective of Sky in this Vuelta Burgos? Yeah, of course, we have some strong riders here. But there are also maybe one or two other sprints that we want to go for it. So, yeah. 13 teams of Pro Tour. Sorry? 13 teams of Pro Tour, of UCI Pro Tour here in this race. Yeah, it's a lot. A lot of big names for the GC and a lot of strong World Tour teams. Congratulations. Thank you very much. You're welcome. Ahí. Ahí estaban las palabras de Van Poppel, hablando entre otras cosas pues de su felicidad, del equipo. Ahí estaban las palabras de Van Poppel, ahora sí, hablando de la alegría, del buen trabajo del equipo, de que sí que le generaron dudas, pero que estaba con fuerzas, y sobre todo hablando también un poco de cara a la etapa de mañana, en la que, gracias a su victoria, el equipo Sky va a ser el último en salir, y como decía, que él ha aportado su granito de arena al equipo, ¿no? Para ayudarles pues al trabajo de mañana, que será el trabajo de él y de sus compañeros. Sí, fíjate que el Sky va a tener esas referencias, no muchas, pero el BMC, que a priori, por lo menos para mí, es el máximo favorito para una jornada como la de mañana, pues va a salir justo antes, ¿no? Es una ventaja que tienen tanto Sky como BMC después de esta jornada. Y bueno, pues vamos a ver qué puede suceder mañana ya en esa crono. Hoy se ha desarrollado la etapa según el guión previsto, una escapada de más o menos numerosa, pues aproximadamente estos de corredores, y al final se caza, llegada al sprint y gana el más rápido, Daniel Van Poppel. Pues hasta aquí la primera etapa de la Vuelta a Burgos, con salida en Sasamón, llegada en Melgar de Ferramental, 158 kilómetros, con victoria del holandés del Sky, al que acabamos de escuchar, Dani Van Poppel. Mañana más espectáculo, contrarreloj por equipos, circuito urbano, por la ciudad de Burgos. Va a merecer la pena verlo. Regresamos mañana a la misma hora aquí en la Vuelta a Burgos.